Se forma el parche, pongan atención. Rueda la pelota, llegó el patrón. El parche del fútbol entra en campo. Con emoción y pasión, con ejemplares el patrón. Bienvenidos, queridos parcheros. Un abrazo para todos ustedes. ¿Qué tal, mis queridos parcheros? Tengan todos ustedes un saludo muy especialísimo. A partir de este momento iniciamos la previa del partido de los cuadrangulares finales. Boyacá Chicó frente al equipo Independiente Medellín en el Estadio La Independencia de la ciudad de Tunja. Ambos equipos con un punto. Señoras y señores, la dirección general de Jorge el Patrón Bermúdez, la coordinación periodística de Cristian Heredia, la producción la comanda el popular Carepollo y el relato de este humilde servidor Oscar Cantillo, el caribeño, que le dice bienvenidos, bienvenidos a este partidazo entre Boyacá Chicó e Independiente Medellín. Bienvenido, partido programado para las 6 y 15 de la tarde. Ya estamos conectados con todos nuestros oyentes, señoras y señores. Y le doy la bienvenida a uno de los grandes comentaristas que tiene el parche, Cristian Heredia. Pégate, pégate, pégate al parche del fútbol. Mi estimado Oscar Cantillo, parcheros, al patrón de la sintonía que está en la dirección de esta emisión, cordial saludo. Oiga, fecha 3 de los cuadrangulares, Oscar. ¿Hace cuánto que nosotros iniciamos la transmisión de estos cuadrangulares finales? Imagínense, ya fecha 3. Esto va volando, ¿ah? Fecha 3, ¿cómo corre? Esto va volando. Sí, corre rápido. Va rápido. Oh, va rápido. Y me diga más. Ni me diga más que el próximo fin de semana vamos a llegar a la fecha 4, ¿ah? Fecha 4, no, esto va volando, ¿ah? Esto va volando, no se siente y cada día trae su afán. Bueno, antes de mi estimado Oscar, como me enseñó el gran Rafa Rocha, las cosas en orden. Abrazo para Edgardo. El volcán ya viene más tarde. El volcán ya viene, no, el volcán viene mañana. Más tarde viene Santi Saray, viene Juan Camilo López, viene Jorge Martínez, viene el patrón de la sintonía para todo lo que será el superclásico del fútbol colombiano entre América y Millonarios. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío, Oscar! ¡Ay, Dios mío, Oscar! Y ahí vas a... Le digo algo. Sí. Si aquí sí, Chicó y Medellín no mosquean, de ese par de partidos que se juegan sale el finalista. Aquí tienen que mosquear. Claro. Y ya vamos a ir con eso. Se están quedando. Sí, se están quedando. Y si no mosquean, los dejó el tren y ahí sí no responde nadie. Abrazo para Daniel Carvajal, para Nico Dim, para Uzumaki. Duele nunca ganar nada. Claro, pues imagínense. Estar en la vida sin ganar nada y que todo sea fracaso, tristeza, derrota, penumbra, penas. Eso es grave, eso es terrible. Hay que acostumbrarse al lenguaje del éxito.
hay que acostumbrarse al lenguaje de ganar. Eso es sano, eso corresponde y eso lo necesitamos en cualquier ámbito de la vida. Abrazo para Lobo Cibe 31. Medellín, equipo chico, se cree grande. No, Medellín es un equipo tradicional e importante de nuestro fútbol. No por ende tiene los títulos que tiene. No por ende tiene la trayectoria que tiene, ¿eh? Imagínense, el poderoso de la montaña, el equipo del pueblo antioqueño, Independiente Medellín. Claro, es un equipo grande. Es un equipo grande, el Independiente Medellín. Ay, mi querido Oscar, le voy a decir una cosa. Voy a emprender a partir de este momento una campaña contra los bajadores de caña. Contra sí. Los bajadores de caña. Sí, la voy a emprender. Claro. Voy a encabezar eso en el parche del fútbol. Ya, voy diciéndole de una vez, a los bajadores de caña les vamos a responder con argumentos para que ellos con recontraargumentos contesten. Y de una, lo vamos a ver, ¿ah? Imagínense, porque eso de llegar aquí a bajar caña, nada, eso no es bajar caña por bajar caña, mi querido Oscar, no. Como dice el pibe, hasta para eso también se necesita un arte, ¿ah? El pibe que es el rey de la bajadera de caña. Imagínese usted. Saludos al viejo. Abrazo para Carol Adrián Navarro, Colorado. ¿Dónde juegan? Vamos a la Independencia, ¿no? A la fría Independencia de Tunja. ¿Usted alguna vez, Oscar, ha pasado por la esquina de la pulmonía? Allá en Tunja. Por la esquina. Sí. Sí, señor. Frío eso, ¿no? ¿Ah? Se le mete el frío hasta frío, por los helado. Pies. Es verdad. Y pase sí. Hasta ahora y con me cuenta cómo le va. Eso no sale uno vivo y allá. No sale uno vivo y allá. Dios mío. Abrazo para Janet Garzón. Millos, caes porque caes. Y el gran Bobby Escobar, el reportero virtual del parche, agitando el corazón azul y rojo hasta el fin. Porque a ver, ¿quién es el que juega? Mi estimado Carepollo. A ver, Carepollo, ¿hoy quién juega? Grita el pueblo aclamoroso. ¡Viva el Tinger! Eso. ¿Y quién más juega, Carepollo? Boyacá, chico. Eso. Boyacá, eso. Chico. Boyacá, chico. Chico. Eso es, Carepollo. Oiga, Carepollo anda bien todas el viejo, ¿ah? Hemos trabajado hoy, chévere, sí. Con el popular Carepollo. Bueno, mi estimado Oscar Cantillo, ahora sí, lo que nos compete en materia, ¿no? Bueno, Boyacá Chico un punto, Medellín un punto, los líderes de este zonal, América y Millonarios y América, para ser más exactos en su orden, tienen 4 puntos. 4 puntos y se enfrentan en Cali el día de hoy, en el estadio Pascual Guerrero. Bueno, esto es así de sencillo, Oscar, sin milonga, sin tapujos, sin nada más. Si hoy este par de equipos les da por empatar, que se olviden pues de cualquier aspiración de pasar a la final, más allá que hoy también ocurra porque está dentro de las posibilidades y cabe dentro de las posibilidades matemáticas un empate en la ciudad de Cali entre América y Millonarios. Claro, muchos dirán, ya restan 9, no seas tan crítico. No. Pero hay que ser sincero, equipo que quiera pasar a la final bajo el formato de cuadrangulares, tiene que sacarle diferencia a sus rivales. Bueno, mi querido Oscar, pequeño paréntesis. 85 minutos en el Estadio Único de La Plata. Penal para Italia. Uy. Penal para Italia. De aquí sale el rival para Colombia. Exactamente. Penal para Italia. 85 minutos tenemos en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Penal para Italia, va a cobrar el equipo italiano. Oiga, qué partido. Y le voy anticipando de una vez, no la va a tener nada fácil Colombia en los cuartos de final. Y el rival que se le viene, qué exigente, sea Italia o sea Inglaterra. Vamos a ver si Italia hace el gol. A ver, va a haber cobro del equipo italiano, 86 minutos, expectativa total en este momento en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Va a pitar el juez central de compromiso. Se demoraron un montón revisando ese penal en el VAR. Finalmente, siento que sí era. Y ha amonestado Kwanza en el equipo inglés. 1-1, 86-30. Oiga, hasta que para Fernalia para cobrar los penales. Oiga, nos tienen con el corazón aquí infartado, hermano. Cobren. Bueno,
A ver, 3, 2, 1, gol de Italia. Gol de Italia, gol de Italia. Italia 2, Inglaterra 1. Todo parece indicar, mi estimado Oscar Cantillo, que Italia va a ser el rival de Colombia el próximo sábado, 4 de la tarde, hora colombiana, en San Juan, por los cuartos de final de la Liga del Mundial Sub-20, del Mundial Sub-20 que se celebra en Argentina. Espósito, el autor del gol, Italia 2, Inglaterra 1. Oiga, me dice Carlos Eduardo Obando, los bajadores de caña solo son hinchas de resultados y no saben nada de fútbol. Apoyo total a esa campaña, Cristian. Oiga, los que se quieran subir a la campaña antibajadores de caña, bienvenidos, ¿ah? Bienvenidos, en este bus caben un montón, caben un montón, ¿ah? Mire, Andrés Caro Carrillo nos dice que no transmitimos la final de la Europa League. Pues imagínese, el personal escaso, mucho partido. No, el autor del gol fue Casarei. Qué pena, muchachos. El autor del gol, Casarei, para el equipo italiano, el capitán Casarei. Imagínese, entonces no pudimos, mi estimado Miguel Andrés. Pero campeón, ¿quién cree que quedó campeón, Parchero? Si no lo sabe, ¿quién cree que quedó campeón? ¿Sevilla o la Roma? Sevilla o la Roma, le voy a dar 3 segundos. Bueno, fue campeón el Sevilla. Ganó en la tanda de penales 4-1. 4-2 es la cuestión, 4-2. Ganó en la tanda de penales y se coronó como el nuevo campeón de la UEFA Europa League. Otro título más para el equipo sevillano en esa competencia que es su torneo fetiche. Así como el torneo fetiche Real Madrid y la Champions, el torneo fetiche para el Sevilla es la Europa League. Entonces, es campeón el Sevilla. ¿Y sabe cuál es la otra bomba de este Mundial Sub-20 antes de volver a nuestro fútbol, mi querido Oscar? Sí, está señor. Está perdiendo la Argentina. Está perdiendo el local. Uy. 1-0 ante Nigeria. ¿Cómo la vio usted? Uy. ¿Ah? Está quedando eliminado. Está quedando eliminado. Me imagino que ya está en los últimos minutos. Estamos en los últimos minutos, sí, señor. Estamos ya. Dios mío, en eso los sí. Los últimos minutos. Uf. Esa sí que es más brava. Esa sí que es más brava. Sí. Esa sí que es más brava. Bueno, entonces ahora sí, y habiendo hecho los anuncios parroquiales, mi estimado Oscar, y ya vamos a ir con formaciones de los equipos en contienda, le decía, si hoy no ganan, no se sacan diferencia a Boyacá Chicó, Medellín, que se olviden de pasar a la final. No, hay que sacar diferencia, sea el que sea. Como dice la canción de Nietzsche, aquí no se puede empatar. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar a esta instancia del campeonato, y de eso se tratan los cuadrangulares, de aprovechar las oportunidades que te brindan las confrontaciones directas entre los favoritos para empezar a sacar diferencia y seguir en pie. Si no eres capaz de sacarle diferencia a tu rival, va para el Chicó y va para el Medellín, no hay nada que hacer, más allá que hoy se enfrenten los dos grandes candidatos del grupo a pasar a la final. Porque no nos vamos a decir mentiras, los dos grandes candidatos por el Zonal B a clasificar a la final de los cuadrangulares son Millonarios y América de Cali. Póngalos en el orden que quieran, son los grandes candidatos. Obviamente Medellín, con el cambio de técnico, tal vez siento yo, más pensando en la competencia internacional que en la misma Liga Nacional, tiene sus opciones, pero a ver, no siento que sea la prioridad el Medellín, o por lo menos no hemos visto que sea la prioridad para el Medellín, al menos en estas primeras dos fechas. Y el Boyacá Chicó, que es un equipo con un proceso de 2 años, con un proceso largo, que tiene en Mario García un técnico que sin duda, con su estilo, ha llegado a revolucionar el fútbol colombiano. Pero no nos vamos a decir mentiras, con tanto titán en el grupo, pues no parte como el gran candidato a pasar a la final. Es un equipo que juega bien, es un equipo que tiene maneras, es un equipo que puede darte una muy buena expresión futbolística, pero en algunas ocasiones los resultados no se le dan. Y pongo el ejemplo más cercano, en el Campín tuvo una muy buena expresión futbolística ante el cuadro de Millonarios y se fue con las manos vacías. Ni siquiera un punto. Y es en estas instancias donde esa jerarquía, donde esa grandeza, donde ese lenguaje de ganar tiene que acentuarse mucho más. Y la verdad, no lo veo más en el Boyacá Chicó, más allá, insisto, de ser un equipo animador, un equipo interesante,
con buen proceso y que si sigue trabajando de la misma manera y llevando este proceso mucho más lejos, este equipo va a... ¡Uy, mi querido Oscar! ¡Qué pena, pequeño paréntesis! ¡Gol de Nigeria! ¡Gol de Nigeria! ¡2-0! ¡2-0 el asunto! ¡Eliminado! ¡Dios mío! Y estamos en 90 más 1. Adicional o 8. Yo no creo, pues, que en 8 minutos, salvo catástrofe, Argentina le dé vuelta a esto. ¡Gol de Nigeria! ¡2-0! Mi estimado Oscar, batacazo. Nigeria en los cuartos de final del mundial. Sí, señor. Tremendo. Argentina entonces está quedando eliminada en el Mundial Sub-20 con Nigeria, que ya va ganando 2-0. Y bueno, increíble. Esta es una gran noticia, porque todos pensamos que iba a hacer valer su localía la selección de Argentina. Pues no se preocupe, mi querido Oscar, pero para muchos es una gran noticia. Por ejemplo, Nicolima ya está diciendo en la tribuna virtual del parche que es una gran noticia. Yo no sé, para muchos es una gran noticia. Yo creo que Oscar, para Oscar es gran noticia. Para otros es una noticia entristecedora, ¿no? O para otros es una noticia sorprendente. Vaya usted a ver. Pero no deja de ser igual una gran noticia y el batacazo de la jornada, porque todo el mundo daba por descontado que el equipo argentino, con la primera ronda que hizo, iba a estar en los cuartos de final de esta competencia. Yo le digo algo, con el sudamericano tan horrible que hicieron, a mí la verdad esto no me extraña, la verdad, esto de Argentina no me extraña, teniendo en cuenta el horrible sudamericano que hicieron, porque fue horrible. Ni pasaron al Mundial. ¿Usted sabe por qué Argentina pasa al Mundial, Oscar Cantillo? Porque se cayó lo de Indonesia por problemas políticos y designaron a Argentina, y la plaza que tenía Indonesia se la dieron a Argentina. Punto. Entonces, por eso le digo, para mí, para quien habla, no es sorprendente. No es, mejor dicho, para rasgarse las vestiduras. No es, mejor dicho, para que mañana la prensa argentina salga a destrozar a estos muchachos que ni siquiera tienen la culpa. Pero bueno, cada quien con su terruño, mi estimado Oscar Cantillo. Sí, señor. Bueno, eliminada la selección de Argentina prácticamente, porque ya va a terminar este partido frente a la selección de Nigeria. Aunque todavía falta unos minutos, pero bueno, casos se han visto, ¿no? Pero no creo. Bueno, aquí estamos con todos los parcheros. Vamos a darle compartir, vamos a darle me gusta. Tenemos las 5 de la tarde, 54 minutos. Partido programado para las 6 y 15 de la tarde en el estadio La Independencia de Tunja. Vamos a darle like. Bueno, suscríbete a nuestro canal y regálame un like. Aquí en el parche del fútbol, el patrón de la sintonía, dale compartir, dale me gusta. Saludamos a esta hora a Angélica Arango, también saludamos a Edgardo, saludamos a Julián Andrés Rapsa López. Vamos, Millo, con favor de Dios ganamos. Lucy Aguirre Orozco, de acuerdo. Gustavo Ávila, también saludamos a Nico Díen. Gracias por la sintonía. Esperemos que todos entonces nos regalen like hoy. Por favor, se suscriban a nuestro canal, a la primera plataforma, al primer canal del fútbol. Haz parte de nuestra comunidad de El Parche del Fútbol. Ya tenemos formaciones tanto de Boyacá Chicó como del equipo de Independiente Medellín para este partido, porque va a ser un partidazo. Ambos a buscar los 3 puntos. Están desde hace rato calentando tanto los jugadores de Boyacá Chicó como Independiente Medellín. Y bueno, se viene un señor partido, mi querido Cristian Heredia. Ya tenemos formación en este cuadrangular B. Sí, señor. Ah, señor partido el que se viene, ¿eh? Señor partido el que tendremos aquí en la tribuna virtual del Parche del Fútbol. Bueno, mi querido Oscar, vamos de una. A ver, iniciemos. Antes de, no olviden suscribirse al canal de Jorge Bermúdez y el Parche del Fútbol. A ver, Carepollo, yo recuerdo que en el partido de Colombia pasamos los 479.500. Yo quiero ser claro con los parcheros. La meta hoy es cerrar la jornada con 480.000 suscriptores a bordo. 480.000, sí. 480.000.
Y en este momento, mi estimado Oscar Cantillo, estamos en 479,574. Y suscribirse al canal de Jorge Bermúdez es muy fácil. Allí en el chat en vivo hay un mensaje que está con un recuadro azul. Es el primer mensaje que ustedes ven al entrar al chat en vivo. Ese mensaje tiene un link. Pinchen ese link, lo va a llevar a la página principal del canal de Jorge Bermúdez y allí aparece el botón suscribirse. Usted le da clic, oprime, pincha y listo. Está suscrito a este canal que busca llegar al 500,000 de amigos. Al 500,000 de amigos en primera instancia. Ya después seguir más largo, ir por el 1,000,000 de amigos, como canta Roberto Carlos. No el lateral, sino el cantante brasileño. Porque los pueden confundir, ¿no? El otro día pasó en el chat que, ¿cómo así que el lateral canta la canción que están? No. Uno es el cantante, Roberto Carlos, y otro es el lateral, el que fuera lateral, Roberto Carlos, ¿no? Tienen el mismo nombre, incluso tienen el mismo país de procedencia. Entonces, imagínense, ¿no? Vamos por el 1,000,000 de amigos, como canta Roberto Carlos. Allí en la tribuna virtual del Parche del Fútbol. Si ya hizo ese proceso, no lo vuelva a hacer. Si no lo ha hecho, suscríbase y active la campana de notificaciones que aparece al lado de eso, que suba el torniquete para que le lleguen todas las notificaciones del canal de Jorge Bermúdez y el Parche del Fútbol. Suscribirse es fácil. Me imagino que Oscar Cantillo ya está suscrito al canal de Jorge Bermúdez, ¿no? Y no se demora nada suscribiéndose. Eso es fácil. Nada, eso es muy sencillo. Sí. Eso, suscribirse, no le lleva a usted más de... Más de 30 segundos. Eso es fácil. Eso a lo sumo 10 segundos. Entonces, mi estimado Oscar, vamos de una. ¿Cómo salta la cancha? ¿Cómo salta el terreno de juego? El equipo que ha regresado. ¿Cómo salta la cancha? El equipo de Tunja. ¿Cómo salta la cancha? El equipo de Mario García. ¿Cómo salta el terreno de la Independencia? El Boyacá Chicó. Sí, señor. Aquí está la formación del equipo de Boyacá Chicó. Con esta buena melodía aquí en el Estadio La Independencia. Aquí está la formación del equipo de Boyacá Chicó. Formará en la portería Rogueiro Caicedo, número uno. Número uno, Rogueiro Caicedo. El número 22, Eduard Banguero. Eduard Banguero, número 22. Número 5, Galileo del Castillo. El número 4, Henry Plazas. El 18, Agustín Aleo. El número 8, Sebastián Támara. 27, Kevin Londoño. El 19, para Frank Lozano. El 29, Ángelo Peña. El número 10, Romir Balanta. Y el número 7, Wilmar Cruz. Es la ficha técnica del equipo de Boyacá Chicó, mi querido Cristian Heredia, para enfrentar a Independiente Medellín. Chicó, Boyacá, Chicó, Chicó, Chicó. ¡Es la franja del pollo! Oiga, ese ritmo es pegajoso, ¿ah? Ese ritmo es pegajoso, tengo que admitirlo. Es un ritmo pegajoso, el de la canción del Boyacá Chicó, ¿ah? Bueno, no muchas novedades en el equipo de Mario García. Ya uno sabe más o menos la estructura, que pasa algo similar entre Mario García y Alberto Gamero, ¿no? Uno ya más o menos va sabiendo cuál es el equipo que va a saltar al terreno de juego y no tiene muchas novedades hoy el equipo ajedrezado para enfrentar al Independiente Medellín. Entonces, Caicedo en puerta. Estará por el costado derecho Agustín Aleo, yo creo que la principal novedad. Galileo del Castillo, que ha estado rotando, porque ahí está usualmente Elkin Mosquera. Elkin Mosquera no puede estar hoy, ya saben que fue expulsado en el partido pasado ante Millonarios. Va Galileo del Castillo, que igual ha estado ahí. Henry Plaza, y Banguero en la mitad, complementando más bien la línea posterior. Es oficial, mi estimado Oscar Cantillo. Italia es rival de Colombia. Italia es rival de Colombia para los cuartos de final del Mundial Sub-20, próximo sábado, 4 de la tarde, en el Estadio San Juan Bicentenario. Entonces, el rival del combinado colombiano será Italia. Toda la información, todo lo concerniente al Mundial Sub-20, todo lo que usted necesita saber del mundo de la bola,
Sí, pasa aquí en el parche del fútbol. Entonces ya saben, Italia, el rival de Colombia para los cuartos de final del Mundial. Y bueno, seguimos con la formación de Boyacá Chico, ¿no? Entonces, Lozano, el hombre cabeza de área, el capitán de campo, Tamara Londoño, los hombres que le acompañan. Últimamente no hemos visto a Moreno, que era el que venía siendo habitual en este equipo. Por eso aparece Ángelo Peña, el venezolano Ángelo Peña, de buena performance, junto con Cruz y con Balanta, para el 4-3-3, o si usted lo quiere ver así, el 4-2-3-1 del equipo de Mario García, para enfrentar a Boyacá Chicó. Uy, ¿cómo le va a Belmer? Diría el Santi Saraya. ¿Cómo le va a Belmer? Ahí está Belmer Aguilar en las tribunas del estadio La Independencia de Tunja. Belmer Aguilar, que en algún momento fuera incluso entrenador de este equipo ajedrezado. Entonces, no muchas novedades, mi estimado Oscar Cantillo, más allá de la inclusión de Aleo y más allá de la inclusión de Galileo del Castillo. No hay más novedades en el equipo ajedrezado para este compromiso. Sí, señor. Bueno, esperemos entonces que hoy Boyacá con esta nómina pueda dar resultado. Vamos rápidamente, ¿qué le parece si vamos con la formación de Independiente Medellín? Mi querido Cristian, en la ficha técnica del poderoso Independiente Medellín. Aquí está para todos ustedes. La formación de Independiente Medellín formará de la siguiente manera: Andrés Marmolejo. Con mucho cariño para los hinchas del poderoso Medellín. Medellín. Independiente Medellín formará con Andrés Marmolejo en la portería. El número 24, Jordi Monroy. El número 3, Víctor Moreno. El 29, John Palacios. El 26, Julián Gómez. El número 6, David Loaiza. El número 15, Jaime Alvarado. El número 10, Andrés Ricaurte. El 25, Juan David Arizala. El número 11, Andrés Imanuel. Y el número 9, Luciano Pons. Es la formación de Medellín para enfrentar al Boyacá Chicó aquí en el estadio La Independencia. Cristian Heredia, se viene el partido. 6 de la tarde, 3 minutos en Colombia, partido programado para las 6:15. En 12 minutos rodará la pelota, mi querido Cristian Heredia. Cada que juegas hay un festín. La gente espera al poderoso. La gente grita poderoso. Eso, la gente grita poderoso. Bueno, hay dos noticias por el lado del Independiente Medellín. Yo creo que la que más ha causado revuelo, mi estimado Oscar, es la que es el comunicado que saca Independiente Medellín con respecto al tema de Diver Cambindo, ¿no? De Diver Cambindo. Y me permito leerlo porque sí, en las últimas horas. Sí, señor. Ha salido el rumor de que Diver Cambindo no va a seguir en el cuadro poderoso, ¿no? Y a raíz de ello ha sacado comunicado el Independiente Medellín, pues tratando de calmar el tema. Listo. Con respecto a la versión que circula entre la prensa sobre el cierre de una negociación por nuestro delantero Diver Cambindo, el equipo del Pueblo S.A. informa que si bien hay sondeos por el jugador, desde varios países la prioridad del delantero de la institución es Europa. Cabe destacar que a la fecha no se ha concretado ninguna de estas opciones y el jugador se encuentra en el avance de los torneos que se vienen disputando. Yo le quiero decir algo, mis queridos Oscar. Palabras más, palabras menos, Diver Cambindo no va a seguir en Independiente Medellín. Sí. Cuando el río suena, piedras trae. Y cuando Independiente Medellín sale con un comunicado sobre este tema, en donde ni desmiente ni avala lo que ha pasado, algo hay ahí detrás, ¿no? Algo hay ahí detrás. Entonces, muy seguramente, y creo la noticia que intrínsecamente ha confirmado la gente de Independiente Medellín, Diver Cambindo no va a continuar con el equipo poderoso para la próxima temporada. La ausencia de Daniel Torres pesa demasiado en Independiente Medellín, ¿no? La ausencia del capitán, que está hoy en el banco de suplentes, por eso va Arizala. Prevención, lo de Daniel Torres, que sintió molestia en las últimas horas,
Alvarado lo estará acompañando, creo, la principal novedad en la formación del equipo del profesor Botero, que dicen, va a seguir como entrenador del cuadro poderoso en la segunda mitad del año. Esa es la otra noticia. Dicen que Botero va a quedar en propiedad como entrenador del Independiente Medellín para el segundo torneo del año y para lo que resta de Copa Libertadores. Y pues hay que ver si es Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Yo no creo pues que el Medellín por mínimo no vaya al repechaje de la Copa Sudamericana, ¿no? No creo. Mínimo irá al repechaje de la Copa Sudamericana. Entonces, allí está el panorama de este Independiente Medellín, que tampoco registra, más allá de la novedad que hemos reseñado, mayores noticias dentro de su once titular para enfrentar al Boyacá Chicó. Insisto, para Boyacá Chicó y para Medellín, la necesidad de sacar los 3 puntos en Tunja para seguir con vida en sus aspiraciones de clasificar a la siguiente instancia del campeonato. Abrazo rápidamente allí cuando ya nos vamos acercando a los 600 dispositivos, Oscar, en la tribuna virtual del parche del fútbol para Sneijder, eliminado a Argentina. Dice el gran Bobby Escobar, si se va Cambindo, que se vaya como campeón. ¿Qué talla de brasier uso? No sé, adivine usted. A mí no me ofende eso. Si usted cree que a mí me ofende eso, pues anda meando fuera del tiesto. Tal vez sea, no sé, como dice la morenota que me molesta, 38 copas, no me interesa. No importa. Lo que usted quiera pensar, no pasa nada. A mí no me ofende eso. Igual un saludo. Abrazo para Dani Carvajal. Vamos, Rojo, locura. Brian Gaviria, dale, dale. Medellín, Nicodín, vamos, Rojo. Eso de paso es hasta infantil y retrógrado. Abrazo para la murga del indigente. Vamos, Medellín. Dice Diego Torres, Cristian, eliminado Argentina del Mundial. Sí, señor. Eliminado, ya terminó el partido. Crepollo, sí. 2-0, terminó el compromiso entonces. Eliminado Argentina del Mundial Sub-20. Mi estimado Oscar, los equipos al terreno de juego. Sí, señor. Van entrando al terreno de juego tanto Medellín, el equipo poderoso, como Boyacá Chicó. Para los actos de protocolo, se vienen los himnos aquí en el estadio La Independencia de Tunja. Tarde bonita, tarde noche ya. Se vienen entonces los himnos para el partido, para el compromiso entre Boyacá Chicó e Independiente Medellín en los cuadrangulares B, cuadrangulares finales del grupo B. Con un punto ambos equipos, ambos con la necesidad de ganar, de sumar, como le decía Cristian Heredia. En este momento, acto protocolario, 6 de la tarde, 9 minutos. En 6 minutos arranca el partido, señoras y señores. El abrazo para todos ustedes, parcheros. Gracias para que me le den like, por favor. Dale like, dale compartir. Más de 630 dispositivos conectados. Dale compartir, dale me gusta. Edgardo, un abrazo para Edgardo, a Steven Peraza, a Juan Carlos Suárez, a Kenatón Cantillo, la voz con más brillo, la murga del indigente, dale Medellín, Roberto Escobar Botero. Para ser campeón hay que ganar hoy, Medellín. Carlos Ramírez, dale Dim, Sebastián Oicatá, saludos caribeños. A Cristian, de lejos la mejor transmisión, Carlos Ramírez. Vamos, no, y de lejos, y de lejos ustedes los mejores parcheros. De lejos ustedes los mejores parcheros, sí. Muchachos, muchas gracias. Los mejores. Como siempre por el apoyo. No. De lejos la mejor transmisión, pero gracias a ustedes. Gracias a su preferencia, a su cariño, a sus opiniones, a su interacción. Esto no es que aquí el patrón de la sintonía puso 2 muñecos y listo. No, somos los mejores por su respaldo, por su cariño, por la credibilidad que nos dan. Entonces, así es. También el reconocimiento a ustedes, mi estimado Oscar. Sí, señor, totalmente. El reconocimiento para todos los parcheros que en cada transmisión nos acompañan ahí, que son fieles, están atentos, enviando mensajes, gracias de verdad, a veces mensajes de cariño, de elogios, y otras veces algunos nos regañan, pero no importa, aquí estamos siempre con alegría, llevándole este trabajo con toda la alegría y con todo el respeto a todos nuestros parcheros, porque ellos merecen nuestro respeto de verdad. Fernando Aragón, caribeño, ¿qué pasó con el volcán?
No sé, el volcán viene mañana. El volcán viene mañana. El volcán está bien. No, el volcán viene mañana. Estuvo un poco con el pechito malito, pero viene el volcán mañana. Incluso el volcán se fue, desde el lunes. No. Claro. Tranquilo, mi estimado parchero. Tiene el tubo listo. Sí. Claro. No, Fernando, tiene el tubo listo. Está más listo y más activo que el volcán Nevado de Ruiz, le cuento yo. Imagínense. Así es. El volcán José Orlando Yepes Giraldo. Oiga, rápidamente, mi estimado Oscar, vea, la primera donación de la tarde. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Abrazo en la tribuna virtual del Parche del Fútbol para el gran Edgardo. Edgardo llegó, se suscribió al canal, le gustó, nos respalda en lo que hacemos, está en todas las transmisiones y ahora nos da 5 euros. El gran ole, 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 ole. Ole, Edgardo, ole, Edgardo. Ole, 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 ole. Edgardo, Edgardo. Ole, 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 ole. Edgardo, Edgardo. Sí, Edgardo. No está el apellido de Edgardo. Gracias. No está el apellido de Edgardo. Si nos da el apellido, tremendo. Si no, está perfecto. Así está. El amigo Edgardo, 5 euros en la tribuna virtual del Parche del Fútbol. Y listo. A ver, mi estimado Oscar Cantillo, capitán de campo del Boyacá Chicó. Sí, señor, el número 19 es el jugador. El número 19 de el Boyacá Chicó Lozano. Es Frank Lozano. Sí, señor. Sí, señor. Y el capitán y de campo del Medellín es Andrés Ricaurte. Andrés Ricaurte. Sí, señor. Sí, señor. Carlitos Ortega de Bolívar, el hombre que impartirá justicia a Carlitos, por favor. Yo no quiero hablar de Carlitos, no quiero que Carlitos se robe el show. Será el juez central del compromiso, el hombre que impartirá justicia en el estadio La Independencia de Tunja. Entonces, ya con la ficha técnica del compromiso, mi estimado Oscar, todo listo para el inicio del compromiso. Pactado para las 6:15 de la tarde. Equipos que ya se acomodan en el terreno de juego. El Boyacá Chicó que veo asume la posición de sur a norte del estadio La Independencia de Tunja, sentido contrario de norte a sur. Para el Boyacá Chicó, que tiene su tradicional uniforme ajedrezado. Para el Independiente Medellín, también su tradicional uniforme. Camiseta roja, pantaloneta azul, medias rojas. Se va a venir la apertura de la fecha 3 de los cuadrangulares. Última arenga de los jugadores del Medellín. Última arenga de los jugadores del Chicó. Y listo, nos vamos a ir con el compromiso que tendrá el delato del martillo potente, el martillo elegante, la voz que toda Colombia prefiere. Sí, y está aquí en el Parche del Fútbol. Usted lo pide, aquí se le da la carta. Es el gran Oscar Canti. Mi querido Carepollo, por esa producción maravillosa. Señoras y señores, aquí en el Estadio La Independencia de Tunja, el partido ya arrancó. Movimiento para que toque la pelota. Venía entonces el equipo de Boyacá Chicó. Hay movimiento de costado para que levanten ahora. Fernando Aragón, que excelente narración, siempre lo escucho desde aquí en pie de cuesta. Y Harold Acevedo, buenas tardes, cordial saludo caribeño. Al maestro Heredia. El balón va atrás, va tocando la pelota, va levantando de inmediato, va arriba el balón. El balón va al rechazo, venía Rogero Caicedo, levantaba la pelota, la va moviendo. Viene Boyacá Chicó, la pelota se va desbordando sobre la línea lateral, movimiento de costado, corresponde al equipo Independiente Medellín para que levante. Ahora estamos recorriendo ya el primer minuto. Aquí en el Estadio La Independencia, la importancia de este partido es
muy, pero muy exigente, ¿ah? Porque el que gane busca la pelea para entrar. El balón la va moviendo, va atrás primero para que la mueva, la va dominando. Venía Boyacá, venía Medellín, Jordi Monroy. Arriba la pelota, atención, el movimiento. Arriba primero para que venga Rogério Caicedo. Va a levantar Rogério en la portería norte. Van a cobrar ahora, se viene el movimiento. Ya levanta, cobra en corotico, la pelota la tiene Henry Plazas. Levanta Henry la pelota por la mitad, la va moviendo, se va destapando, tocando el servicio. La pelota la va dominando, juega por acá, va el equipo poderoso que tiene que devolver el balón. Víctor Moreno para su arquero Marmolejo. Viene Marmolejo para que la mueva de inmediato. Vamos a darle compartir, suscríbete a nuestro canal. Arriba el balón, va peinando la pelota, la tiene el poderoso con la pelota, la va dominando, entrega primero para Luciano Pons. Viene Luciano con la pelota, la va entregando para Ricaurde. Andrés con la pelota, la va dominando, entregando el servicio para David Loaiza. La tiene que devolver para Víctor Moreno. Arranca Víctor, la va moviendo, la pelota la va jugando, sector de arriba donde estaba John Palacios. El balón se desborda, movimiento de costado, corresponde al equipo Independiente Medellín. Vamos a agitar la bandera, por favor, muchachos, vamos a agitar la bandera, vamos a darle a compartir, vamos a darle me gusta, vamos. Diego Zapata gana, Chico, lo dice un americano. Vamos a darle a compartir, vamos a darle me gusta, por favor, porque el partido está buenísimo. Robinson López, Jorge Martínez sabe mucho, dice. El balón se va desbordando para que cobre rápidamente Boyacá, Chico. Vamos a ver la pelota, 3 minutos estamos llegando. Ya mueve la pelota para Londoño. Kevin con la pelota, la va regresando. Tiene que devolver el esférico para el equipo de Boyacá, Chico. Juega por el medio, la pelota la tiene Galileo. Arranca Galileo con la pelota, la va moviendo, busca Agustín. A Leo con el balón, la va ganando Dinamarca. Agustín con la pelota, vuelve a la carga, toca el esférico, rapidísimo el equipo de Boyacá, Chico. Mire cómo lo habilita primero para que venga este número 21 en la espalda. La pelota la va recibiendo, intentando, busca salida, prepara, compara para que mueva la pelota, que me de punta. Venía el equipo de Boyacá, Chico. Va moviendo la pelota, señoras y señores. Atención, el movimiento para que levante la pelota, viene atrás primero para que toque de inmediato. La pelota la va recibiendo, intentando, levante el balón. La pelota viene quedando para el equipo de Boyacá, Chico. Tuquín cortico para que venga Támara. Atención, el movimiento, vuelve a la carga, toca para Kevin Londoño. La pelota la va recibiendo, quedó en el camino. El balón la tiene Medellín. La va moviendo, tocando la pelota para que venga Juan David Arizala. Levantaba el servicio. El balón arriba de profundidad, se viene el poderoso. Va marcando oportunamente Eduardo Banguero. La pelota la va recibiendo, intenta para Henry Plaza. Vuelve entonces a tocar la pelota desde la mitad del campo para que venga Independiente Medellín. El balón la va dominando David Loaiza. Viene la pelota, tiene que devolver el frico para que venga el poderoso. Mi querido Cristian Heredia, aquí en el parche del fútbol. Intentó el Boyacá, Chico, con ímpetu arrinconar al Medellín, pero hace algo muy inteligente el cuadro poderoso para frenar el ímpetu del local. Toma la pelota, no tiene el suficiente afán en pasar a terreno enemigo y con la tenencia del esférico dosifica y busca que su rival sea el que en la presión haga el gasto. Primero minuto de manejo inteligente para el Medellín y el Boyacá, Chico, manteniendo su libreto tradicional en este comienzo del compromiso. Mi estimado Cantillo, cógelo ahora Lola. Movimiento para que toque la pelota, va arriba el balón. Atención para que la mueva, vuelta la carga, toca el esférico rápidamente. Venía Boyacá, Chico, tiene que mover la pelota sobre la línea lateral y servicio de costado para que levanten ahora. Estamos llegando sobre 5 minutos, va a levantar Jordi Monroy. Va a cobrar ahora, vamos, parchero, dale, compartir, 880 dispositivos conectados. Uy, tiene que reventar esa pelota Henry Plazas. Sobre la línea final y tiro de esquina para Boyacá, Chico, para Independiente Medellín. Tiro, tiro, tiro de esquina. El primero del partido, el primero para el poderoso. Van a cobrar. Se viene el cobro de tiro de esquina para que levante el poderoso de la montaña. Atención, el equipo del pueblo ya cobraba arriba, mete el frentazo sobre el segundo palo, pero la pelota se pierde sobre la línea final. El despacho de portería para que levante Rogério Caicedo, el guardameta del equipo de Boyacá, Chico. Que vamos a ver la pelota, venía el testazo, el frentazo y la pelota se pierde sobre la línea final. Cuando se levantaba aquí con toda
El balón es despacho de portería para que levanten ahora. El equipo de Boyacá Chico ya se cobra. La pelota la tiene Plaza. Va moviendo el esférico. Tiene que devolver el servicio. La va tocando para Rogério Caicedo. Pierna derecha. Está levantando la pelota. Va buscando arriba para Jordi Monroy. Se va desbordando. Corresponde el equipo poderoso para que levante ahora cuando venía a marcar Eduardo Mangueno. El balón la va moviendo. Viene Medellín. Tiene que devolver la pelota para Andrés Marmolejo. Aparece Encina para que vuelva la carga, toca el esférico. Viene Marmolejo para que levante la pelota, la va recibiendo desde la mitad del campo, la va moviendo, venía Andrés Ricaurte, el capitán de campo, busca salida, prepara con para que toque la pelota desde la mitad, el balón que la tiene Medellín, ataca, 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 el balón desde la mitad del campo, tocando para Víctor Veneno, arranca Víctor con la pelota, la va metiendo, balón de profundidad, viene buscando la salida para Juan David Araizala, tiene que devolver el esférico, la pelota la va moviendo, ojo, se viene metiendo, viene marcando oportunamente Víctor Moreno, la pelota la tiene que mandar sobre la línea filateral, movimiento de costado cuando ya venía Wilmar Cruz, servicio de banda, a mover la pelota el equipo de Boyacá Chico. 7 minutos tengo, Oscar, de la primera parte. Sí, señor Cristian. Sí, rápidamente me voy a la tribuna virtual del Parche del Fútbol para saludar a Edison. Saludos a Lady Zapata, Brian Gaviria, América, Andrés Felipe Cadavid. Saludos de ojito a los del Medallo. El Boyacá Chico es difícil. Ah, ese equipo, por algo están los 8. Larry Fernández. Oiga, llegó Lady Zapata como la canción. Le dicen la rompe corazones, imagínese. Austin Rivera. Prefiero irme 5 años. Uy, bueno, madre querida. Y Carlos Prieto. Buenas noches, los saludo desde Quipile, Cundinamarca, Carlos Prieto. Ahí está Lady, la rompe corazones. Kevin Tobón, parcheros, saludos. Lo hacen muy bien, narradores, muchas gracias. 7 minutos, no se abre la cuenta en Tunja. Y el relator lo tiene Cantillo. Movimiento para que toque la pelota, la va moviendo. Venía Boyacá Chico, vuelve la carga, toca el frico, la va moviendo Romir Balanta, pierde el contacto de la pelota para que venga el poderoso de la montaña. Viene Romir a marcar, la pelota va por el medio, la pelota la tiene entonces David Loaiza. Viene David con el balón, la va dominando, intentando, busca salida para que venga el poderoso de la montaña. Sector de la izquierda, ataca, 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 ataca. Atención, vamos a ver la pelota, va arriba el balón, corta el zaguero Castillo, la pelota la tiene por el medio, ojo que quede en el rebote para Loaiza. Con la pelota, la va dominando, intentando, busca la salida para Jaime Alvarado. Se va aproximando Independiente Medellín. Va a meter el centro, atención al marco. Va por encima, desviada esa pelota para que despache ahora Rogério Caicedo. Va a cobrar el equipo de Boyacá Chico. Vamos a darle compartir, vamos a darle me gusta. Ya tenemos 1000 conectados a nuestro dispositivo. Gracias de verdad por la sintonía. Que nos reportan desde todas partes. Dale like, dale a compartir, suscríbete a nuestro canal. Viene Rogério Caicedo para cobrar. Va el guardameta del equipo de Boyacá Chico a levantar el servicio en la portería norte. Atención para que levante ahora. Ya se cobra. Arriba el balón, va de profundidad. Toca para Boyacá Chico. Mire cómo la filtra para que venga Wilmar Cruz con la pelota. La va dominando. Viene Wilmar. Salió ganancioso. Y se cayó solito Wilmar. Número 7. Wilmar Cruz. La pelota la tiene Boyacá Chico. Sin embargo, arriba el balón, va por el medio. Ojo que le va a pegar. Frank castiga el marco. Uy, se equivocaron aquí. El marco. Gol de Boyacá Chico. ¿Listo? Fuera de lugar. Upa. Sí, claro. Fuera de lugar, se levantó el banderín de inmediato y venía el primero para el equipo de Boyacá Chico. Sobre 9 minutos de la primera parte, comenta Cristian Heredia en el parche. Pero qué equivocación en salida de la Independiente Medellín. Primero el rebote de Mosquera Marmolejo, luego el muy buen remate de media distancia por parte de Londoño, que apareció con la suficiente libertad. Tenía que estar allí, pendiente en el área para el despeje Palacios. Palacio Serra en el despeje, le deja la pelota servida en bandeja de plata a Cruz. Cruz, evidentemente, en fuera de lugar, aunque ojo, yo sí quisiera revisar, y creo que es lo que le están diciendo a Carlitos Ortega de Bolívar desde el VAR, la posición de Moreno cuando el rechazo del hombre Independiente de Medellín se efectúa. Bueno, evidentemente está en fuera de lugar, me parece también que está en fuera de lugar. Entonces está bien anulado el gol para el Boyacá Chico después de ese rechazo, pero ojo, primer campanazo de alerta para el Independiente Medellín. Ojo con esos rechaces,
porque los hombres que están en ataque del Boyacá Chico tienen pólvora y saben cómo resolver esta situación. Y señor, así es, va el Chico, venía Wilmar Cruz, otra vez la pelota la va dominando, viene con todo, atención el movimiento para Kevin, que para acá Kevin Londoño, ojo que viene Kevin con la pelota, la va dominando para Agustín Galeo, va a levantar el centro, pierna zurda, le conocí la intención, la pelota la tiene Ángelo, mira por dónde coloquera el servicio, la pelota la va dominando, mira por dónde coloquera, atención, van a meter el centro, bien el rechazo de Medellín, el balón está en la mitad, se va metiendo, le queda Boyacá Chico por intermedio de Henry Plazas, viene Plaza otra vez a jugar con Rogério Caicedo, la toma sobre la media luna, el partido está 0-0, le informo el tiempo de juego. Con todo gusto le informo, estamos recorriendo ya 12 minutos de la primera parte. El marcador. Con todo gusto le informo que el marcador está 0 para Boyacá Chico, 0 para Independiente Medellín. Señoras y señores, quien ingresa bien la Independencia de la ciudad de Tunja. Estamos en la tercera fecha de los cuadrangulares finales en el grupo B. El balón la va moviendo, viene por acá para que toque la pelota. Se va a sentar para con el frico, la va dominando. Prefiere tocar en corto, la pelota la va recibiendo. Este número 21 es Ángelo Peña, Cristian. ¿O es Kevin Londoño? Es que lo tengo ahí. No, tocado. El 27 es Londoño. Y el 21 es Ángelo Peña. No, este que está en la mitad de la cancha es Londoño, mi estimado Oscar. Muy bien. Perfecto. Gracias, mi querido Cris. La pelota la va dominando, viene Londoño. Arranca Londoño con la pelota, la va dominando. Mira por donde coloca el servicio. La pelota la va recibiendo. Viene Boyacá Chico primero para que mueva el servicio. La pelota la va dominando. Balón que atrás primero para que la vaya moviendo. Venía con todo. La pelota la tiene Romir. Arranca Romir. Romir con el balón. La va dominando. Venía con todo. Viene Romir. Todavía no la suelta Romir con el balón. La juega por el medio para que venga Ángelo Peña. La pelota la va recibiendo. Entregando para Tamara. Viene Tamara con la pelota. La pelota la va quedando para el equipo de Boyacá Chico. La tiene Ángelo. Arranca con todo. Va a mover la pelota. Va por el medio, viene Boyacá, juega bien Boyacá, la pelota la tiene Kevin Londoño, venía Kevin, ojo que le va a pegar de ahí, castiga de larga distancia Sebastián Támara, el número 8 de Boyacá Chico, bien Andrés Marmolejo, toma la pelota de inmediato, el partido está 0-0, parchero, dale compartir, dale me gusta, estamos en el minuto 13, Cristian Heredia. Y el partido uno toma vuelo, no más allá de la iniciativa que procura mantener el Boyacá Chico con pelota, pues no encuentra una suficiente profundidad más allá de la ocasión que encontró con Cruz en el error de salida de la defensa de Independiente Medellín. Sí, evidentemente, al rechace del hombre de Independiente Medellín venía Wilmar Cruz de posición de fuera de lugar. ¿Qué pasa? Que más allá, y lo dice la última actualización de la IFAB, que el último contacto después del rebote con el portero venga de un hombre evidentemente Independiente Medellín, ello no lo habilita. El inicio de la secuencia tiene que contarse cuando inicia la acción, y la acción ofensiva inicia con el remate de Londoño de media distancia. Me parece bien anulado el gol, bien la intervención del VAR para anular el gol del Boyacá Chico. Sí, señor. Va moviendo la pelota, se viene metiendo entonces para que mueva de inmediato. Atención, los hombres allí. Vamos a ver, venía Diver. Venía el número 29. El número 29 en el equipo de Independiente, John Palacio. Un balón cruzado y lo mandó sobre la línea final. Hay tiro de esquina para el equipo de Boyacá Chico. Tiro, tiro de esquina. Tiro. Tiro de esquina. Segundo del partido, primero del Chico. Ojo. Atención para que levante balón arriba, para que le quede a Henry Plaza. Va a meter el centro. Viene Henry con la pelota. Le pega. Pasó rasante, ¿eh? Le pegó Henry Plaza esa pelota de pierna derecha. Iba el segundo palo, mi querido Cristian Heredia. Sobre 15 minutos se salvó Medellín. Sí, y ya es más notorio el dominio del Boyacá Chico en el partido. Ya Plaza se suma al volumen ofensivo. Es normal en el central del Boyacá Chico que aparezca en posición de gol. Romir Balanta, escorado a la derecha, el hombre que ya empieza a generar inquietud. El centro al segundo palo y el remate del colombo venezolano que se va a desviar. Empieza a tomar la batuta del compromiso el equipo que regresa.
Cantillo, cógelo ahora, Lola. Va a moverla. Sí, señor. Va moviendo la pelota. Levanta Marmolejo. El balón va cayendo desde la mitad del campo. La va dominando, intentando. Viene Medellín primero para que la levante. Arriba el balón. La pelota viene quedando para Boyacá Chico, que tiene que devolver, apoyándose sobre Rogero, que va despachando. Levanta el servicio. La pelota la va controlando. Ojo que se le va muy larga. La pelota la va dominando. Se equivocaron. Allí está fuera de lugar. Bien abajo venía primero Juan David Arizala. Bien Rogero Caicedo, tomando el balón de inmediato. Vamos, parchero. Vamos a darle compartir, vamos a darle me gusta, me encanta el parche. Yo soy hincha del mejor equipo de Colombia, poderoso Din, dice Santiago Cuartas, Nico Din. Saludamos a Oscar Rendón, gracias por la sintonía. Se viene el cobro, vamos a ver la pelota. Más de 1300 dispositivos conectados con este partido. Al movimiento de banda van a levantar entonces Independiente Medellín. Se viene el poderoso, vamos a ver la pelota desde la banda para que levanten ahora el servicio. 17 minutos estamos recorriendo. El balón la va tocando Ricaurte. Mira por dónde colocar el servicio. Sector de la izquierda para que vaya moviendo la pelota. Atención, el movimiento. Venía Frank Lozano. La pelota la va dominando. Viene por el medio primero para que venga Jaime Alvarado. Venía Alvarado. Toca para Loaiza. David con el balón la va dominando. El balón está a mitad del campo. La tiene Jordi. Monroy con el balón la va moviendo. Ataca, 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 ataca. Se viene el poderoso con la montaña. Largo. El balón se desborda sobre la línea lateral. Servicio lateral para que venga Henry Plazas. Ya cobra para Rogero. Viene Caicedo para que la levante. 17 minutos. La va entregando para Kevin Londoño. Kevin con la pelota la va moviendo rápidamente. Vamos, parchero. Dale, compartir. Dale, me gusta. Sebastián Úsuga. Atención a tu papá, soy yo. Todos lo sacan puntos al Dinja. El balón va arriba. Intentando desde la mitad del campo. La tiene Boyacá Chico. Uy, foul. Hubo falta de Víctor Moreno. Se viene el cobro sobre Wilmar Cruz. La falta. Aquí está el jugador Andrés Ricaurte. Acabo de ver la pelota. 18 minutos llegamos ahora. El marcador está 0-0. Todavía no se abre la cuenta. Tenemos 18 minutos de la primera parte. Autorizar el central para que venga Henry Plazas. Viene Plaza para levantar el servicio. Atención, viene este número 4. Ya cobró balón arriba para que venga Medellín. La pelota la tiene Andrés Marmolejo. Viene Marmolejo que va despachando. Va arriba la pelota desde la mitad del campo. Luciano Ponque controlaba. Se la pared bien Luciano. Se le fue muy larga. Corre sin embargo Luciano. No tiene tanto tanque. La pelota va dominando para que venga Rogero Caicedo. El balón para el equipo de Boyacá Chico. Vamos, parchero, dale, compartir, dale, me gusta. Se agita el cañaveral. Vamos arriba, la sintonía, dale, compartir, dale, me gusta. Compartan por todos los canales. El balón la va moviendo. Viene por acá para que toque la pelota Agustín Leo. Cantillo. La va dominando, entregando para Londoño. Sí, señor, Cristian Heredia en el parche del fútbol. Abrazo en la tribuna virtual del parche del fútbol para Edison. Tu papá soy yo. Mario Quesada, la final Chico Alianza. John Alexander Yepes, vamos Chico. Oscar Rendón, el hombre dice, no, es que diminuto, ¿ah? Lady Zapata, aquí estamos los hinchas del Medallo, los del Medellín, los del Chicó, los de Millonarios y los de América. ¡No me mientas, compadre! ¡No me mientas, comadre! ¿Ah? ¡Va, Chicó! ¡Va, Chicó! Se le fue muy larga a Sebastián Támara. Ahí está Támara devolviendo. 19 minutos, estamos recorriendo 0-0 hasta el compromiso. Vamos, parchero, dale, compartir, dale, me gusta, para que venga Marmolejo a levantar el servicio. Ahí está la reiteración de Londoño cuando le pegaba fuerte a ese balón. Viene el cobro. Vamos, parchero, dale, compartir, Nico Din, vamos. Medallo Lady Zapata manda corazones rojo y azul. Juan Manuel Sandoval. Primero Boyacá, segundo Boyacá y tercero Boyacá. Se viene el cobro, la pelota la va dominando. Viene Boyacá Chico, Henry Plaza mueve la pelota para Agustín Aleo. La va moviendo Rogero Caicedo. Va despachando largo y tendido. La pelota va arriba. 20 minutos tengo de la primera parte. 0-0 el compromiso. La pelota la tiene el poderoso. Pasó de largo. El balón va quedando para este número 22 que es Banguino. Eduard con la pelota la va soltando. Sector de la derecha. Ataca, 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 ataca. Toca la pelota. Viene entonces. Arranca el ajedrezado. Va moviendo la pelota, la va tocando, sector de la derecha, ras de piso, la pelota la va tiene a Leo. Atención, el movimiento, mira por dónde colocar el servicio. Se viene por el medio, primero
aplica el freno. Romir Balanta, la pelota la va transportando. El balón que la va recibiendo intenta primero para que venga la pelota rápidamente para Henry Plaza. Levantó el servicio, va arriba, arriba, arriba. Mire que pase largo, corre por allá y se le fue del dominio. Sin embargo, evitó que se fuera la banda. La pelota la tiene Medellín. Arranca Medellín con la pelota grabada, mirando, mira por dónde ataca, ataca, ataca por la mitad. Venía primero para que la moviera de Ricardo. La pelota la va recibiendo sector de la izquierda. Atención, el movimiento para que venga el poderoso de la montaña. Se va aproximando desde la mitad del campo. La pelota la va recibiendo. Viene Loaiza. David con la pelota la va tocando. Vuelve la carga, toca el abanico primero. Recibe, tómala con el balón. La tiene, tómala, tómala, tómala con la pelota. La va recibiendo. Viene con todo. Primero para que venga Medellín. Juega en terreno propio para Julián Gómez. Gómez con el balón la tiene Jordi. Arranca Monroy. La pelota la va recibiendo para David. Con el balón tiene que devolver Jaime Alvarado. El balón que atrás entregando el servicio. El balón la tiene Medellín. Vuelve la carga, toca el abanico. Va por arriba André Ricaurte. Ricaurte con el balón. Vamos a darle compartir, vamos a darle me gusta, vamos a suscribir a nuestro canal. Además es sencillo, ¿eh? Es sencillo suscribirse. Viene Medellín, el marco, fuera de lugar. Sí. Fuera de lugar, clarísimo en Medellín, señoras y señores. Venía Luciano Pons, estaba inhabilitado Cristian Heredia. 0-0 el partido. Sabe que en clarísimo. Las últimas jornadas, clarísimo, ¿eh? He visto a Pons muy nervioso, muy ansioso de cara a gol. Recuerdo que ante Millonarios también le anulan un gol en evidente fuera de lugar. Y hoy otra vez ante el Boyacá Chico vuelve a verse en posición viciada. Ah, tiene que tranquilizarse un poco Pons. Lo noto ansioso de cara a gol al 9 argentino, que no obstante no deja de llevar peligro a campamento rival. 22 minutos, pero es importante esta reacción para el Medellín en medio de minutos de dominio para el equipo local. Moviendo la pelota, Rogueiro va despachando desde la portería norte. Arriba el balón, vuelve a colocar la pelota, la va dominando. Venía Henry Plaza a marcar oportunamente. La pelota la tiene Henry, la va moviendo, busca salida, prepara para que venga Boyacá Chico. La pelota la tiene Támara, va por el medio para que venga el equipo aderezado. La tiene Ángelo ahora. Venía Ángelo con la pelota, la va recibiendo, busca salida, prepara, compara para que toque la pelota, va por el medio, va a pegarle de ahí, va por encima, le pegaba Romir Balanta. Con potencia de pierna zurda la pelota sobre la línea final. Despacho de portería, Cristian Heredia en el parche del fútbol, el patrón de la sintonía. Bueno, sigue siendo el Boyacá Chico el dueño del libreto. Al menos ya tuvo la posibilidad de sacudirse en esa última el Independiente Medellín. Y al menos aquí Romir Balanta volviendo a probar la resistencia de Mosquera Marmolejo. Sigue imperando en el partido el Boyacá Chico, pero el Medellín ya mostró que no quiere dar nada por designar. Total, sí señor. Arranca Peña, la va dominando, la va interregando para que venga por acá Agustín Aleo. El balón la va recibiendo, viene Boyacá Chico. Arranca, ataca, 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 ataca. Venía Romir, hoy Romir perdió el contacto de la pelota, la tiene Medellín ahora. El balón la va recibiendo, cometió falta Romir. Va a cobrar entonces Independiente Medellín la infracción aquí para el equipo poderoso de la montaña. ¡Cancillo! Se viene el cobro, van a mover. Sí, señor. Mi estimado Oscar, 479,589 suscriptores. A 10 de llegar a los 479,600, la primera meta de esta transmisión. Vamos, muchachos, faltan 10 suscriptores. Y suscribirse al canal de Jorge Luis es muy fácil. En el chat en vivo hay un mensaje. El primero que ustedes ven tiene el recuadro azul. Lo fijó Jorge Bermúdez. Ese mensaje tiene un link. Ustedes pinchan en ese link, van a la página principal del canal de Jorge Bermúdez y allí aparece el botón suscribirse. Si no se ha suscrito, pínchelo, prímalo, dele clic y listo, ya hace parte de esta familia. Y de paso, active la campana que aparece al lado para que le lleguen todas las notificaciones del canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol y sea uno más. Bienvenido, se llama bienvenido a esta familia que está buscando llegar al medio millón de amigos. Sí, a los 500,000 suscriptores, el parche de fútbol. Cada vez que hay un nuevo suscriptor, vea, faltan 6. ¡Ojo! ¡Va Medellín, Cantillo! ¡Ojo! ¡Medellín! ¡Abajo! Bien, David Loaiza probaba de media distancia, pero ahí está Rogueiro.
Ella toma el balón que va a despachar de portería de inmediato. 1500 dispositivos en línea. Aparte de nuestra comunidad, de esta gran comunidad del parche del fútbol, el patrón de la sintonía. Y suscríbete, que es muy fácil, ¿eh? Dale pincha ahí donde está ese link fijado. Y suscríbete, que es muy fácil. La pelota la va dominando. El balón de Travista la tiene David Loaiza. La va tocando, busca para Ricaurte. La pelota la va recibiendo. Viene de Ricaurte con la pelota, la va moviendo. Pelota de la mitad del campo, la va recibiendo. Intenta el taco para Luciano Pons. Viene Luciano, arranca Luciano con la pelota, la va moviendo, se va destapando. La pelota viene atrás primero para que la mueva el equipo poderoso de la montaña. Va moviendo la pelota, busca salida, prepara para que venga Medellín, arrastre piso, presiona el equipo de Boyacá Chico. La pelota la tiene, ojo que va buscando, entregando, va hacia adelante. La pelota la tiene Medellín, la entrega para Juan David. Venía Juan David a Arizala, la pelota la tiene Jordi. Ahora va por el medio, la pelota la va moviendo. Vamos entonces, va arriba el balón, se mete el poderoso, el balón castiga con el pecho, tiene que devolver la pelota para su arquero Rogerio Caicedo, que ya va a despachar de inmediato. Toquín cortico, la pelota la tiene Boyacá Chico, la va moviendo, ojo que se están complicando. Viene Rogerio otra vez, la pelota la va moviendo, viene atrás primero, venía Henry Plazas y lo va marcando. La pelota sobre la línea lateral, movimiento de costado cuando venía marcando Juan David Arizala. El servicio de costado a favor del equipo de Boyacá Chico para que levante. Ahora 26 minutos estamos recorriendo. El marcador está 0-0. Le informo el tiempo de juego. Con todo gusto, mi querido, mi estimado Crepollo, van 27 minutos de la primera parte. El marcador todavía sigue Boyacá Chico 0-0 para Independiente Medellín. Cristian, sí señor, y me voy picando a la tribuna virtual del parche del fútbol para saludar a Carlos Ramírez. 5 años duré en la vida, adivina quién soy, madre de Dios, tu papá soy yo. El Chico le gana 3-0 al Comedín. Bueno, varios equipos han durado más de 5 años en la B, mi querido Carlos, ¿eh? Entonces esa pregunta es ambigua, habría que hacerla más puntual. Abrazo para Boris Mora desde Denver, los saluda parchero, vamos mi amado embajador. Hoy ganamos en Cali, tu papá soy yo. Chico le gana 2-0 al DIN y pone parejo el grupo. La gente, Cantillo, que te pega a la tribuna virtual del parche del fútbol. 27 minutos, pero le digo, no han faltado emociones. 0-0, pero no han faltado emociones. Sí señor, la pelota atrás la tiene Henry Plaza, tiene que devolver el esférico. Vino a apretar, va a retroceder el equipo de Boyacá Chico. Atención, el movimiento ha perdido un poco de intensidad del equipo de Boyacense. El equipo de Boyacá Chico la va moviendo, Agustín Leo. Mira Leo con el esférico, la va dominando, mira por dónde colocar el servicio. El balón que está en la mitad del campo para Angelo Peña. Peña con el balón, la va soltando para que venga Kevin Londoño. El balón que la va moviendo, busca salida para que venga Tamara con la pelota. La va moviendo rápidamente. Mire Tamara, Tamara con el balón, entrega para Romir por el medio, levanta la visual, también ya lo hace con el balón para Ángelo. Es Peña con el balón tocando para Romir, ataca, 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 la pelota la va recibiendo, levantaron el servicio. Y llegó primero el balón a las manos del arquero Andrés Marmolejo, que va a levantar de inmediato. Vamos parchero, dale compartir, dale me gusta a Juan Camilo Chavarría, a Carlos Ramírez, hermano Santiago Cuarta, tu papá soy yo también, se reporta. Dinos desde qué parte nos escribe, pelota arriba, desde que parte no se escucha, por favor, va arriba la pelota, viene Medellín con el balón, va dominando, viene Medellín, atención, van a levantar el centro, el marco se lo comió Juan David Arizala. Upa. La levantó, le pegó de pierna zurda, se va por encima en la portería sur, se salvó Boyacá Chico, sobre 29 minutos de la primera parte, comenta Cristian Heredia en el parche. El aplauso de Nájera, muy buena salida de la mitad de la cancha, pelota que le llega por el costado derecho, por el costado izquierdo, en ataque del Independiente Medellín, que no la pasaba bien a Ibargüen. Alvarado el que sirve la pelota, Ibargüen al corazón del área, llega en posición de gol Arizala, el marcado con la número 25, y la mandó por arriba del vertical, Bien por el Medellín, ha mostrado reacción. El equipo de Botero ha mostrado reacción.
el cuadro poderoso de la montaña ante un chico que, si bien no cede en su posición del esférico, no cede en la intención de buscar el resultado cuanto antes, pues si encuentra un Medellín un poco más reticente, más resistente, con más propuesta ofensiva en estos minutos de partido. Sí, señor. El comentario de Cristian Heredia. La producción del popular Crepollo. Vamos viendo la pelota, Marmolejo. Se va cobrando. La pelota la va dominando. Viene por el medio. Loaiza. Arranca David Loaiza con la pelota. La va dominando. Sector de la izquierda para que toque rápidamente la pelota. Rigor de la barra recibiendo. Intenta para que busque salida. Viene el poderoso en Medellín con el balón. Sector de la izquierda. Va tocando en cortico. La pelota la va moviendo. Ojo que se destapa para arriba ese balón. Primero para que venga Galileo. Y se va perdiendo la pelota. Se perdió, ¿ah? ¿Eh? Ojo. Ojo que se equivocaron, se equivocó Galileo. Viene Medellín, la pelota no se fue, van a marcar. Se va metiendo Medellín arriba. No, el balón ya estaba fuera de lugar. No, Dios no. Mío, increíble. ¿Qué hizo qué este error. Muchacho? ¿Qué Galileo. Hizo este muchacho? ¿Ah? No, increíble. No, aparte del error de Galileo de Castillo, yo no puedo creer el fuera de lugar tan infantil que se acaba de comprar Luciano Daniel Pons. Sí. Por favor. ¿Ah? Bueno. Hay que darle todo el crédito a Arizala, que es el hombre que va a ir a recuperar esa pelota. ¿Ah? Listo. No se aparecía nadie. No se mostraba a nadie. Y llega Luciano Daniel Pons buscando una posición de pase, parte de la posición de fuera de lugar, y nadie se mostró. Increíble, ¿eh? El fuera de lugar que se acaba de comprar, sí. Luciano Daniel Pons. Un hombre de la experiencia como Luciano Pons no puede comprarse un fuera de lugar de esos. ¿Ah? No puede comprarse un fuera de lugar de esos. Pero ojo, lo dije en el comentario anterior, es muestra de la ansiedad que tiene el argentino de cara a gol. Que se tranquilice el 9, que es un gran jugador. Ojo, y lo necesita el viene Medellín. Sí, señor, venía Medellín, Luciano Pon de pierna zurda. Le pegó de zurda, la mandó por encima sobre la línea final. El despacho de puerta para que levante Rogério Caicedo. Estaba aquí habilitado entre línea. Pero le pegó claro. Por encima otra llegada de Medellín, Cristian. Y también hay una verdad totalmente palpable en ese compromiso. Se siente más cómodo Plazas al lado de Mosquera. Hoy le toca con Del Castillo y Del Castillo se ha mostrado inseguro. Más allá de tener minutos en esta liga para el Boyacá Chicó, veo inseguro al central venezolano acompañando a Plazas hoy ante la ausencia del King con Mosquera. Y no es lo mismo el Chicó en defensa con Mosquera liderando el cuarteto que con el mismo Henry Plazas o Galileo El Castillo. Hay mucho nerviosismo en este cuarteto posterior de Boyacá Chicó y eso procura aprovecharlo en este momento del partido del Medellín. Servicio de banda. Llegamos sobre 33 minutos de la primera parte. La pelota la va transportando. Mire, Sebastián Támara. Tocó entonces por la mitad del campo. Tiene que devolver el esférico Boyacá Chicó. Es una devolución de balón permanentemente del equipo de Boyacá Chicó. La pelota la tiene Henry Plazas. Arranca Henry. Se va devolviendo. Tocaba, se levanta el banderín. Hubo falta sobre el del jugador número 10, Andrés Ricaurte, sobre Henry Plazas. A cobrar el equipo de Boyacá Chicó. Vamos, parchero. Dale, compartir. Dale, me gusta la transmisión que tenemos aquí. Ahí el abrazo para todos ustedes. Dinos, opina por favor cómo va a quedar el partido. Viene el cobro, viene Henry para cobrar. Boyacá Chicó ya cobró 33 minutos. Para arriba la pelota, la va dominando para Alvarado. Jaime con la pelota, la va tocando. La pelota la tiene Henry, vuelve el rechazo. La pelota va por el medio para que venga Sebastián Támara. La va tocando, balón en la parte derecha. La tiene Angelo Peña. Viene Angelo con la pelota, la va recibiendo. Intentando buscar salida, atención, el movimiento. Levanta, van a levantar, viene Boyacá Chicó. Para arriba Wilmar Cruz, atención, no se va la pelota, queda para Boyacá Chicó. Aquí verá, estaba Romir, va por el medio, castiga, va por encima, le pegaba Kevin Londoño. Y hay que afinar puntería. El balón va por encima, línea final, despacho de puerta, Cristian Heredia en el parche del fútbol. Otra vez Balanta con libertad, buscando a Cruz en el corazón del área. No aparece eficientemente en zona de rebote la gente del Medellín para despejar el balón. Libertades para que la pelota llegue a Londoño. Remate de media distancia, pero por encima del pórtico. Insisto, mejor Boyacá Chicó en el partido, más allá de una reacción ofensiva del Medellín.
Sí, es verdad. Mejor Boyacá, chico, como más claro. Es más claro en las llegadas. La pelota la tiene entonces Medellín. La va moviendo, balón arriba. Mire cómo la coloca primero para que venga para acá este número 24, Jordi Monroy. Ojo, va a meter el centro. Viene Jordi, levantó el centro arriba. Peina esa pelota, Galileo del Castillo. El balón está vivo para Andrés Ibargüe. Mire Ibargüe. Ojo con Ibargüe. Va transportándolo ahí. Sacó la pelota, la tiene David. Mire cómo la acomoda primero para que venga Boyacá a marcar oportunamente. Saca el balón del peligro. La pelota la para. Vamos a ver, sanciona el central. En movimiento de banda, van a levantar la pelota. Atención, parchero, dale, compartir, dale, me gusta. Más de 1700 dispositivos conectados. Suscríbete a nuestro canal. Vamos a cumplir la meta de hoy. 35 minutos estamos recorriendo, señoras y señores. Quedan 10 minutos para que termine el partido. Se viene el cono. El balón la va a dominar. Oscar. Viene acá, chico. Sí, señor. Diga, Cristian Heredia. Buena finta ahí de Botero, ¿ah? ¿Eh? Mucho talento, sí, es crack el hombre. Sabe. Ah. ¡Ojo! ¡Ojo que venía! Excelente Botero, sí. Ayer. ¡Qué pena! Yo casi, Oscar, que lo narro, ¿ah? ¿Eh? Ah, claro, imagínese. Mucho crack Botero, ¿ah? ¿Eh? Sí. Por lo menos mejor que quien está sentado sí la mueve, seguro. Hay que decirlo con total humildad. Aunque quien está sentado hablando tampoco es que la mueva tan mal, ¿ah? ¿Eh? ¡Abrazo! Para Jorge Obermi Olaya. Uy, ahora Lady ahí en la tribuna virtual del parche. Nacional campeón, 45 años demoró salir campeón. Desde ese tiempo el Verdolaga es el campeón, el gran campeón de la Libertadores. Y no le entendí nada porque el hombre se fue en una esclaya. Ay, Dios mío. Abrazo para Fabián Ospina, para Daniel Carvajal. Vamos, Medellín, Jairo Tuberquia. Si se puede, medallo. Cristian CMR7. Tu papá soy yo. El Chico le gana 2-0 al DIM. Dice por acá Jefferson Patiño. Vamos, Medellín, a ganar como siempre. Jorge Penagos, viva Nacional. La gran Lady Zapata la rompe corazones. Allí en la tribuna virtual del parche del fútbol, mi estimado Cantillo. 37 minutos en Tunja. Esto sigue 0-0. Vamos a ver, Jordi. Servicio de mando ofensivo para que levante Medellín. Ya cobra la pelota, la queda Jordi Monroy. La va a levantar, va arriba el balón. Ven el rechazo, le pegó de media. Se va por fuera. El balón en la línea final y aquí castigaba a David Loaiza. Le pegaba de media la pelota sobre la línea final. El despacho de portería. Vamos, parcero, dale, compartir, dale, me gusta nuestra transmisión. Giovanni Ortiz, gracias, Giovanni. Chico, gana es mucho mejor. No le entendí, la pelota la va a mover. Se viene Rollero. Viene Caicedo para levantar 1700 dispositivos conectados. Vamos, suscríbete a nuestro canal. Originamos desde el estadio La Independencia de Tunja. El balón se desborda. Venía Sebastián Támara, servicio de costado. Jordi para cobrar. Ya cobra Jordi, la pelota la tiene el poderoso. Tiene que devolver el frico para Marmolejo. En el Marmolejo con la pelota la va moviendo. Levanta el servicio arriba. Venía a presionar Boyacá, chico, le mete la testa a la Támara. El balón la va moviendo. Viene buscando para el poderoso. Arriba para que venga a marcar oportunamente. El balón se desborda, servicio de costado cuando venía a marcar el jugador Sebastián Támara. La tiene Medellín, va arriba de profundidad, arriba por el medio. 38 minutos, quedan 7 minutos. Suscríbete a nuestro canal. Vamos, parchero, dale a compartir, dale me gusta. Le tengo noticias, Oscar. Sí, dígame, Cristian Heredia. Le tengo noticias, 479.605 suscriptores, muchachos. Vamos por la meta de los 479.700. La primera meta esta tarde noche ya se cumplió. Suscribirse al canal de Jorge Bermúdez es muy fácil, pero le explico después de esto. ¡A Medellín! Va Medellín, la va moviendo, viene por el medio, toca para Boyacá, chico, vuelve a la carga, toca el frico, la pelota la va recibiendo, intentando, viene a marcar, la pelota la tiene que mandar sobre la línea lateral. En movimiento de costado para que levanten ahora el servicio a favor de Boyacá, chico. Van a cobrar. Un abrazo a Jason Calderón, que dice que un saludito a Jacobo, que está de cumpleaños. Jacobo, happy birthday to you. El balón la va moviendo, toca desde la mitad del campo, la va recibiendo, intenta para cámara, la va moviendo, viene Boyacá, chico, levanta el servicio Sebastián. El balón va por arriba para que lo vaya moviendo, viene buscando la salida, prepara, compara para que toque, viene Boyacá, chico. Ojo, hace una gambeta, la pelota la va moviendo, entrega la misma, le va a pegar ahí. Ojo, que queda por el camino, viene Ángelo. La quiso ubicar Ángelo Peña, se pierde sobre la línea final. ¡Qué
Cristian Heredia, 39 minutos, tenemos 0-0 el partido. Siento ya al Boyacá Chico equivocado en la penúltima o en la última pelota, ¿eh? Lo siento, errático, puede tomar mejores decisiones. Se ha ido perdiendo la sorpresa y el peligro en campo de Independiente Medellín, y ya administra en defensa con algo más de tranquilidad el cuadro poderoso, lo que parece ser un 0-0 en el primer tiempo. Les debía como suscribirse, porque sigue subiendo el torniquete que da miedo, ¿ah? Ya vamos llegando. ¡Ojo! ¡Ojo! Venía Jordi, pero no. Aquí la desperdición, Jordi, ven 40 minutos cuando llegaba Independiente Medellín, mi querido Cristian Heredia, señoras y señores. Y se salvó aquí Boyacá Chico. Ojo, venía Jordi cuando recibió un pase de profundidad y el balón por fuera, se salvó Boyacá Chico. Y se ha dedicado a ser el organizador de juego Ricaurte. Otra pelota exquisita, esta vez de Monroy proyectado, que viene desde el costado derecho. Ya le va ganando la marcación a Vanguero. Vanguero no le puede coger la camiseta y el remate que se va desviado cuando estaba solo frente al arco. Está reaccionando Medellín, ya ha generado un par con peligro en campo del equipo aquerizado, que antes, por el contrario, ha mermado en su producción ofensiva. Les decía, vea, ya vamos llegando a los 479.610 suscriptores, falta uno para esa meta. Vea, en el chat en vivo hay un mensaje, mientras el partido está detenido, hay un mensaje que tiene el rectángulo azul. Es el primer mensaje que ustedes ven cuando entran al chat en vivo. Lo fijó ayer el patrón de la sintonía, Jorge Bermúdez. Ese mensaje tiene un link. Ustedes pinchan en ese link, van a la página principal del canal de Jorge Bermúdez y listo. Allá aparece el botón suscribirse, lo pinchan, lo oprimen y ya son parte de esta familia del Parche del Fútbol, que hoy busca cerrar con 480 mil suscriptores y que busca llegar también al 500 000 de amigos. Sea uno más de esta familia, la del Parche del Fútbol, suscribiéndose al canal. De paso, si haces el proceso de suscripción, al lado del botón suscribirse aparece una campanita. Esa campanita le va a permitir que le lleguen todas las notificaciones del canal para que esté enterado de todo lo que hacemos aquí en el canal de Jorge Bermúdez y el Parche del Fútbol. Solo faltas tú para llegar al 500 000 de amigos. Cuando aquí, mi querido Oscar Cantillo, inauguramos la lista de cotizantes, acrílico hepático con William Cruz. Venía en salida el hombre del Medellín, Moreno, en defensa, y le comete la falta a Cruz. El primer amonestado en el partido es para el Boyacá Chico. Sí, señor, para William Cruz. Cartulina amarilla, acrílico hepático, como dice Cristian. Un abrazo en Medellín. La pelota va transportando el sector de la izquierda. Levanten el servicio, viene abajo primero para que corte, sacan el balón del peligro. El balón la viene moviendo. Un abrazo para Boris Mora. Heredia, salúdame a los parcheros de Denver, Colorado. Un abrazo para la gente de Denver. ¿A quién es que hay que saludar, Oscar? A la gente de Denver. Denver, Colorado. Bueno, sí, señor. Saludos a la gente de Denver, en Colorado, en territorio norteamericano. Aquí va Medellín después de esta, Oscar. ¡Ojo! Le pegaba, venía Luciano Pons. Y Pons por encima. 43 minutos, sonríe Luciano. Se salvó Boyacá Chico. Y lo que dice Cristian Heredia, llega mejor el equipo del Medellín. Cristian, evidentemente, remata mejor el Medellín. Y Barguen se conectó definitivamente en el partido. Y cuando empezó a ser un dolor de cabeza por el costado izquierdo ofensivo el Independiente Medellín, pues se encontró el equipo poderoso, más respuestas ofensivas. Otra vez Ibargüen, otra vez el centro rasante, otra vez Ponce cae al arco y otra vez la pelota encima del vertical. Pero terminó mejor Medellín, haciendo más méritos para abrir la cuenta de la Independencia de Tunja. Le pregunto rápidamente a Oscar, ¿para usted cuánto tiempo de adición? Para mí 4 minutos, Cris. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que venía Boyacá! Segundo palo, Cristian. El balón en la línea final. Aquí probaba Ángelo Peña, número 21. El más activo ofensivamente hablando del Boyacá Chico. Cada vez que se junta con Romir Balanta, es siempre Peña, el venezolano, el que termina activando a Romir Balanta en sus pasos al costado o por el costado derecho. Siempre activa el 10, del 10 para el 21, y una fórmula que suena muy bien el Boyacá Chico. Bueno, otra vez Ibargüen, otra vez Ricaurte, la aduana de este Independiente Medellín, la pelota al centro del área, Pons por encima.
Para mí, mi querido Oscar, van a dar 3 minutos en este periodo inicial. ¿Y qué opine la gente? Allí en la tribuna virtual del Parche del Fútbol. A ver, ¿qué está diciendo la gente? A ver, ¿qué está diciendo la gente? Dice Edison, 3 minutos. César Eduardo Lancheros dice que 6 minutos. Héctor Pineda, 3 minutos. Jorge Penagos, 5 minutos. El gran Bernie Mejía, 3 minutos. John Alego dice 2 minutos. Javier Orozco, 4. A ver, ¿quién más? En la tribuna virtual, Boris Mora, 4. Omar Zapata, 3. Y la verdad, yo creo que nos quedó debiendo el juez central del compromiso. Cosa rara no es con Ortega, ¿no? Cosa rara no es con Ortega, mi estimado Oscar Cantillo. 1 minuto. Lo que pasa es que no quiero sulfurar. Hoy estoy tranquilo, no quiero sulfurarme. No quiero sulfurarme, pero fue apenas 1 minuto. Vamos hasta el 46, sí, en este periodo inicial. Vamos hasta el 46, la pelota la tiene Balanta. Venía Romir Balanta, la entrega para Henry Plazas. Levanta el servicio, quedan 20 segundos para que termine el partido. Atención, viene Boyacá, chico, la pelota la va moviendo, viene con todo, levanta el servicio, viene a marcar Julián Gómez. Venía Julián, la tiene Independiente Medellín, el partido está 0-0, va a terminar el compromiso. El balón la busca Ricaurte. Venía Ricaurte, la pelota la va recibiendo. Levanta el brazo el central Carlos Arturo Ortega y ni siquiera dejó cumplir el minuto. Terminó el partido en la primera parte. Terminó el compromiso aquí en el Estadio La Independencia sobre el primer tiempo. 0 para el equipo de Boyacá Chicó, 0 para Independiente Medellín. Ha pitado el señor Carlos Arturo Ortega este compromiso, queridos parcheros. Un partido, la verdad, para mí, que no me ha gustado. Partido que sin puntería, sin llegadas claras. Que pero no bueno, se le pegue cantillo a lo desierto, amiguito. Por favor. Sí. ¿Eh? No me gusta. No me gusta. No. No, que no se le pegue lo de cierto, amiguito. No. Ah, bueno. No. Pero bueno, está perfecto. No le ha gustado el partido, mi estimado Oscar, y está perfecto. Si no le gusta, no puedo obligarle a pensar lo contrario. Muchas gracias, mi querido Cris. Ha terminado el compromiso, 0 para el equipo de Boyacá Chicó, 0 para Independiente Medellín en esta tercera fecha de los cuadrangulares finales. Un placer inmenso relatarles, señoras y señores, y lo voy a dejar con don Cristian Heredia y con todos nuestros parcheros que estén en la sintonía del Parche del Fútbol. Un placer inmenso relatarles. Vuelvo enseguida, mi querido Cristian Heredia. Es muy bonito, es muy hermoso ser un buen hincha del Poderoso. Boyacá, chico, Boyacá, chico, Boyacá, chico, 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 chico. Se forma el parche, pongan atención. El parche del fútbol entra en campo con emoción y pasión, con Emel Mures el patrón. Y ha sido el relato en estos primeros 45 minutos de fútbol en la cancha del Estadio La Independencia de Tunja. A él no le ha gustado el partido y está perfecto. Que no le guste el gran Oscar Cantillo, sí, del caribeño, el hombre del gol, Oscar Cantillo. Por ahora lo que es 0-0, empate sin goles en la cancha de la Independencia de Tunca entre Boyacá Chicó e Independiente Medellín. Ya vamos a hablar de todo eso, muchachos. A ver, por ahora, abrazo en la tribuna virtual del parche para Anderson Medina. Wow, no me vayas a sacar a mi lady. ¿Quién va a sacar a lady? Dice Carlos Vargas, los chivos no son nada, wey. El hombre, ¿eh? Pit Music, Emanuel El Receta, Oscar García. Dice por acá J. Francisco Alba, mi querido J. Francis. Saludos al gran equipo de la mejor transmisión del Parche del Fútbol, al patrón Bermúdez y su equipo de trabajo. Bendiciones mil, muchas gracias al gran J. Francis. Sí, J. Francisco Alba, mejor conocido como J. Francis. Anderson Medina, saludos desde Málaga, España. Millos gana hoy Parche. El Lobo sigue 31. Edison, el Dime es el equipo Mazamorra. Bueno, ¿por qué el equipo Mazamorra? Quiero que me explique
porque aquí estoy en la campaña anti Baja Cañas, ¿ah? Que me explique Enzo por qué es el equipo mazamorra, ¿ah? Dice por acá Mario Esparza. Patrón Bermúdez y Parche del Fútbol, cordial saludo desde Londres, asiduo oyente, es hincha del América, que ya en hora y media va a jugar ante Millonarios. Heredia, un abrazo a la Morenota. Uy, vea, Morenota, ahí te mandan el saludo a la casa. La Morenota en ese momento en casa, sintonizada con la señal del Parche del Fútbol. Ah, no, la Morenota anda con el novenario, ¿no? Entonces, allá está ella con el novenario. Bueno, también abrazo allí en la tribuna virtual del Parche del Fútbol. A ver, ya voy a ir con los parcheros, ¿ah? Ya voy a ir con los parcheros. Bueno, antes, recuerden suscribirse a la señal del canal de Jorge Bermúdez y el Parche del Fútbol, que suscribirse es muy sencillo. Vean, ustedes en el chat en vivo, en este momento más bien, vamos con el contador. Tengo 479,615 suscriptores. 615 suscriptores. Entonces, para hacer las suscripciones, es muy sencillo. Vea, en el chat en vivo, cuando tenemos en este momento 479,616 suscriptores. En el chat en vivo hay un mensaje que tiene el recuadro azul. Ese mensaje tiene un link. En ese link los va a llevar a la página principal del canal. Allí aparece, allí ustedes ven el botón de suscribirse. Lo pinchan y listo. Ya hacen parte de esta familia del Parche del Fútbol. El Parche del Fútbol. Perfecto. Bueno, vamos con cambio. Vamos con cambio en este momento, mi estimado Oscar Cantillo y parcheros, con Conexión con Cali, para integrarnos en este Todo Fútbol Conexión con Cali en este momento. Perfecto, ahí estamos entonces con la Conexión Carepollo. Cordial saludo muchachos, estamos aquí ya pegados de la señal de América Millonarios para hacerles el resumen justamente y aprovechar para hacer el comentario de este Boyacá Chico 0 Medellín 0. A ver, no ha sido un 0-0 ladrilludo, no ha sido un 0-0 carente de emociones. Boyacá Chico en gran parte del primer tiempo fue el equipo que llevó la batuta, fue el equipo que propuso, fue el equipo que trató de ir al frente, someter al Medellín, que no encontró respuestas en esos primeros minutos del partido. Ya después del minuto 20, y aprovechando que el Boyacá Chico perdió profundidad, perdió pegada y perdió esa intensidad con la que empezó a jugar en los minutos iniciales, pues el Medellín fue tomando más confianza, fue encontrando en Ricaurte el eje generador de juego, la aduana para pasar a territorio enemigo, fue encontrando sobre todo en Ibargüen por el costado izquierdo en ataque del Independiente Medellín otra respuesta, otra propuesta para hacerle daño al Boyacá Chico, que en el cuarteto posterior se ha notado mermado hoy por la ausencia de un hombre como Henry el King Cole Mosquera. Es una cosa con guitarra, otra cosa con violín, una cosa cuando está Henry Mosquera y otra cosa cuando no está el central que fue expulsado la pasada jornada en el estadio El Campín de Bogotá. Y por eso también, y de eso más bien también, ha buscado aprovecharse el Independiente Medellín para generar ocasiones ofensivas. Generó un par, conducto de Pons, tuvo, yo creo la más clara que tuvo el Independiente Medellín, cerrando el primer tiempo con Jordi Monroy, una pelota exquisita, deliciosa, que le pone Ricaurte desde la mitad de la cancha, y un remate cruzado que termina errando frente al pórtico del portero Caicedo, y más un par de Pons que, muchachos, he notado nervioso, y parcheros, muchachos y parcheros, he notado nervioso a Pons, ¿sabe? Hoy también le anularon gol al jugador del Independiente Medellín. Lo noto nervioso de cara a gol. Lo noto errático en sus decisiones, está nervioso. Tiene que tranquilizarse el argentino un poco más para volver a buscar ruta de gol
y sí que lo necesita este Independiente Medellín. Sí, no ha sido un partido espeso, no ha sido un partido ladrilludo, ha tenido ocasiones, tal vez los primeros 25 minutos para el Chico, los últimos 20 con una reacción importante para el Independiente Medellín, pero no se abren los cartones en la cancha del estadio La Independencia de Tunja. Parcheros, muchachos en Cali, éxitos en la transmisión y ya nos vemos allá para lo que será el compromiso entre América y Millonarios, que no me lo quiero perder. Y aquí volvemos a la tribuna virtual del parche del fútbol, ¿eh? Bueno, a ver, listo. Abrazo para Juan Lopera, desde Armenia apoyando al Medellín, ¿eh? El hombre está en Armenia apoyando al Medellín. Vea, Diego Fútbol Champán, el rey de la bajadera de caña. Hoy juega América y Millonarios, dos clubes que ven las mismas ligas. Nada de Copa Libertadores y comparten una misma pasión. Envían al rey de copas. Uy, el hombre dice que envían al rey de copas. Madre querida, yo no sé si los hinchas de América y Millonarios le sientan envidia al rey de copas. Estoy pensando, muchachos, en el tema de ver cómo acabamos con los bajadores de caña. El que quiera subirse a esta campaña, perfecto. Si no, aquí interactuamos perfecto en la tribuna virtual del parche del fútbol. Abrazo para Raúl Gutiérrez, vamos que vamos, rojo. Edgardo dice, nuestro amigo de las donaciones de los 20 horas de novio, él se refiere a Rubén El Lago. Yo creo que Rubén, mi querido Edgardo, está para el partido de esta noche. Mi amigo La Sandía El Lago, ¿eh? Qué pena con ustedes. Mi amigo La Sandía El Lago. El hombre es verde por fuera, rojo por dentro. El hombre es hincha del Cali, pero como la mujer es hincha del América, pues le tiene cierto aprecio a la América de Cali. Abrazo para Auñau, para Lady Zapata. Bueno, ¿qué es eso de pato? A mí me gustaría que Lady me explicara qué es eso de pato, qué es eso de mucho pato acá. Yo conozco al pato animal, ¿no? Que el pato, un bípedo de pico largo, él. Esos son los patos, ¿ah? Yo no sé a qué se refiere Lady con que hay mucho pato acá. Yo no veo los patos, yo no veo a nadie agitar el pato. Y yo no sé si Oscar Cantillo, para que me ayude, ha mandado a agitar el pato en la tribuna virtual del parche del fútbol. Oiga, Oscar, ¿se ha mandado a agitar el pato en la tribuna virtual del parche del fútbol? El pato no. Sí, nada, no, cierto. No. Yo tampoco recuerdo haber mandado a agitar el pato, ¿no? Anderson Medina, saquen al pato Abundancieri. Ah, ese es el otro pato que conozco. Como al pato Ubaldo Matildo Fillol. Carlos Peralta dice que pato es flojos en la costa. Patos es flojos en la costa. Bueno, vea, uno termina aprendiendo algo nuevo. Aquí nos enseña Carlos Peralta que Carlos es poto, es flojos en la costa. Lo que aquí conoceríamos como flojos. Entonces, mi querido Carlos, si yo digo, abundan los patos allá en Barranquilla, quiero decir que hay mucha flojera. Y eso que en Barranquilla hay gente pujante y gente próspera, ¿no? Pero a ver si le entendí el concepto a Carlos, ¿no? A ver, dice por acá Andrés Benjumea, soy del Cali y hoy pierde el América. Vea, ahí está Jorge Omerlio ya de Olaya y Pit Music agitando el pato. Sí, porque a mí me dicen, mi querido Oscar, que hay mucho pato por acá y yo la verdad no veo patos en la tribuna virtual del parche del fútbol, más allá de los que agitan Pit Music y Jorge Omerlio Olaya, ¿eh? Vea, ahí ya están agitando el pato, esos sí son patos. Bípedos de pico, ahí está. Santiago Cuartas Betancur, el guardameta del DIM es muy bueno. Oscar Lendón, yo la paso muy bueno con ellos, la verdad. Bueno, dice Johnny Fabián Bravo, hoy mandamos a Millonarios a que agite el pato. Vamos, mi mecha, que es, bueno, agitar el pato es lo que yo creo que está haciendo ahí Pit Music y Jorge Omerlio Olaya, que ponen el pato allí en la tribuna virtual del parche del fútbol, ¿eh? Alejandro Valderrama, íbamos para el partido, pero demasiado costoso el valor de la boleta. Mi hijo acá los está viendo, muchas gracias, Alejo. Cuéntenos, ¿ah?
Muy costoso el valor de la boleta en Tunja, porque iba para el partido. Y cuénteme, cuénteme cuánto le estaban cobrando por la boleta. Hacemos la denuncia extensiva para que este tema se acabe, porque la gente va a fútbol a disfrutar de un gran espectáculo con los recursos que son justos. Bueno, cuéntenos allí en la tribuna virtual del parche del fútbol. Snyder Layton, estos hinchas bocones que hablan antes del partido son patos. Bueno, entonces, podríamos decir entonces, mi querido Oscar, como nos enseñó Carlos y como nos enseñó Snyder, que el pato es el flojo y es el hablador, ¿cierto? ¿Me queda claro eso? Sí. Sí. Sí, señor. Sí. El pato es el flojo y el pato es el hablador. Entonces, si yo voy a la costa, según nos enseña Carlos, si yo digo pato, es una persona floja. Y yo no sé dónde está Snyder. ¿En dónde está Snyder? Pues Snyder nos dice que allá de donde él es, el pato es el hablador. Entonces, si yo en la tierra de donde es Snyder digo pato, pues estoy hablando de un hablador, ¿no? Bueno, ahí está. Dice Alejo Valderrama que saludemos al hijo Marcos. Mi querido Oscar, salude usted a Marcos, al hijo de Alejo, en la tribuna virtual del parche del fútbol. Claro, un abrazo para Marco, el gran hijo de Alejo, de Alejandro. Que Dios lo bendiga, mi querido Marco, gracias por estar en la sintonía. Alejandro Valderrama, lo felicito por tan excelente narración y programa. Saludo a mi hijo Marcos, por favor, un abrazo para Marco. Que Dios lo bendiga, Marco, y gracias por estar en la sintonía del Parche del Fútbol. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, que es el canal de todos los futboleros. El canal no solamente en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica, líderes en sintonía. Muchas gracias, mi querido Marco. Un abrazo para todos ustedes. Darle compartir, darle me gusta. Mauricio Zapata también se pega. Daniel Carvajal, al igual también que Juan. Un abrazo para Juancho Gio Hill, trecuartista, pequeñín, orgullo. Bueno, a todos ustedes un saludo muy especialísimo. A Mauricio Zapata, saludo mi gente del parche. Raúl Gutiérrez, hoy comemos pavo navideño. Apareció, llegó Rubén Elano. Quiero decirle, mi querido Rubén, que lo estaba preguntando Edgardo en la tribuna virtual del parche. Dice el hombre, saludo mi estimado Cristian y Caribeño. ¿Cómo están, muchachos? Yo estoy muy bien. Oscar, ¿cómo está usted? Para que le conteste a Rubén. Excelente, excelente. Gracias, motivados y ready para este segundo tiempo. Al patrón y Caripollo. Óigame, ¿y dónde está el pibe? Ese muchachito está escondido, ¿ah? El pibe está pagando escondidero después de que usted lo dejó en ridículo en ese choque de fieras, ¿ah? La verdad, mi querido Rubén, no mentiras. El hombre está atendiendo asuntos personales y ya pronto estará con nosotros aquí en el parche del fútbol. Donación de $10 americanos en la tribuna virtual del parche del fútbol del gran Rubén Elago. El Rubén Elago. El Rubén Elago. El Rubén Elago. Y el nombre del gran Rubén Elago. El inicio de este periodo complementario, porque ya rueda la pelota en Tunja. Segundos, 45 minutos. Chico 0, Medellín 0. Y el relato lo tiene el martillo potente, el martillo elegante, la voz que toda Colombia prefiere. Sí, es el gran Oscar Cantilla. Muy bien, muchas gracias, querido parchero y Rubén Elago, gracias, mi hermano. Comenzó el partido en la segunda parte. Yeah.
El abrazo para Maide Henao. Gracias, Maide, por la sintonía. Señoras y señores, se ha movido la pelota para la segunda parte. 46 minutos estamos recorriendo. 0-0 el partido. Esperemos que para el segundo tiempo lleguen los goles, porque este resultado no les conviene a ninguno. Viene el cobro, van a mover la pelota. John Mobre en el piso, era Víctor Moreno, que estaba resentido allí, golpeado. Se viene el cobro para que levanten ahora. Oiga, Oscar. Atención. Sí, señor Cristian. Vea, es que me dice David Rico en la tribuna virtual del parche del fútbol: Heredia solo sabe echarle caña a Gamero por no ganar liga. Les recuerdo que Gallardo en River solo ganó una liga en 8 años. ¡Procesos! ¡Procesos! ¡No me mientas, compadre! ¿Cuántas Libertadores ganó River con Gallardo? ¿Cuántas Sudamericanas ganó River con Gallardo? Este equipo se paseó triunfante alrededor del mundo. Y tú me vienes a dar ese ejemplo, David. ¡No cabe! A ver, y así de clarito, para seguir con este partido y comentando todas las incidencias. ¡Títulos! Nada más salva Gamero y nada más salva este Millonarios. No intentes justificar, David, lo injustificable. ¡Cantil! ¡Viene el cono! ¡Sí, señor! ¡Atención, el movimiento! ¡Hay tiro de esquina para el equipo de Boyacá, Chico! ¡Tiro, tiro, tiro de esquina! El segundo del partido, el primero para el Independiente Medellín y para David. El día que este equipo gane títulos internacionales, vea, porque habrá hecho la tarea y Millonarios. Pero es que pasa que ni acá ni allá. Claro. Y ahí cómo medimos, Cantillo. Difícil, sí, señor. Atención. Se está cambiando los juegos, el guardameta. 47 minutos, se viene el cobro de tiro de esquina. Vamos a ver la pelota al equipo de Boyacá, Chico. Se estaba ajustando los guayos ahí, el arquero, el guardameta Andrés Marmolejo. Se viene en cobro el tiro de esquina. Van a mover la pelota, atención. A levantar el equipo de Boyacá, Chico. No le sirve a ninguno el empate. El movimiento viene Boyacá, Chico. Se cobró arriba. Bien el rechazo de Andrés Ricaurte. En el rechazo la pelota arriba. Peina esa pelota. Venía Jordi Morrey. La tiene Andrés Ricaurte. Saca el balón del peligro. El balón de profundidad va cayendo desde la mitad del campo. La tiene que devolver la pelota. La va dominando. Viene el primero. Va a que toque Rogério Caicedo. Viene Rogério para que levante el balón. Aquí estamos en el Estadio La Independencia de la ciudad de Tunja. En este compromiso de los cuadrangulares finales. Grupo B. Fecha número 3. El balón desde la mitad. Venía Plaza, va devolviendo la pelota para Galileo del Castillo, que toma el balón, va cobrando la pelota, la va recibiendo. 49 minutos, la pelota va moviendo el esférico para que venga Londoño. El balón la va recibiendo, levanta la pelota para arriba, se pierde la pelota sobre la línea final. El despacho, vamos a ver si es servicio de puerta. Aquí está Marmolejo. Van a cobrar de inmediato. 1300 dispositivos conectados. Dale compartir, dale me gusta. 0 para Boyacá, chicos. 0 para Independiente Medellín. Estamos con el parche del fútbol. Vamos a darle a compartir, suscríbete a nuestro canal. Y viene un cobro a favor de Medellín. Terreno propio del equipo de Boyacá, Chico. Acomode el balón Andrés Ricaurte, el capitán de campo. Vamos a ver la pelota. Ingresó entonces Andrés Cadavid, número 5. Sí, señor. Y salió Víctor Moreno. Sí, señor. Bueno, la gente pregunta qué habilita a Cadavid para jugar este compromiso. Sencillo. La presencia de Jorge Cabezas Hurtado en el Mundial Sub-20, y justamente Cabezas Hurtado actuó en la gran victoria de Colombia 5-1 ante Eslovaquia, ¿no? Ojo, Coraldino. Cobró el DN. Lo van marcando la pelota. Venía entonces Cadavid. El balón sobre la línea final. Despacho de portería. Quedó golpeado Henry Plazas. Quedó golpeado el número 4 en la espalda. A mover la pelota. Atención, vieron cómo de tiro de esquina a favor de Medellín. Tiro, tiro, tiro de esquina. Es el tercero del partido. El segundo que va a levantar el Independiente Medellín. El capitán Cadavid, bueno, le dejó la cintilla de capitán realmente a Ander Ricaurte. Ingresó en lugar de Víctor Moreno, que sale lesionado con la camiseta número 3. Se cobraba el tiro de esquina, venía el cabezazo. La pelota la manda sobre la línea final. Le pegaba David Loaiza, el número 6. Pero la mandó sobre la línea final. El despacho de portería para que levanten ahora en la puerta norte. Va a cobrar, se viene entonces el arquero Rogério Caicedo.
a mover el balón en la portería sur. Ya cobra Rogueiro. Levantó el balón, va arriba la pelota para Boyacá, chico. Mire cómo la filtra, está inhabilitado. Creo que está en fuera de lugar. La pelota acá en la marca, la va moviendo, va por arriba Monroy. Va despachando, va largo el balón, la va tocando, balón por encima, la va tocando. Ataca, 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 ataca. La pelota la va moviendo Frank Lozano. Venía Lozano con la pelota, se va desbordando sobre la línea lateral. Servicio de costado para que venga el poderoso. Va cobrando, va a cobrar desde la banda. Vamos, parchero, dale compartir. Vamos a subir la temperatura. Vamos con la sintonía, por favor. Vamos a subir la temperatura. Viene Jordi Monroy. Va a cobrar ahora. Se va a meter Jordi. Vamos a ver la pelota, 51 minutos. Arriba el balón, vuelve a colocar la pelota sobre el sector derecho. El balón que la va moviendo, se va destapando. Viene por donde colocar el servicio. El balón que está en la mitad del campo. Viene el poderoso, la pelota la va consiguiendo de así Ibargüen. Ibargüen con el balón la va tocando. Viene Ibargüen, mire cómo la filtra para que toque el equipo Medellín. La va dominando, intentando. Viene Julián Gómez. Marcaron a Julián Gómez. El balón se desborda. Es movimiento de costado. Va a levantar Independiente Medellín. El Boyacá Chico, dice el central. Manguero. Eduard para cobrar. Número 22 en la espalda. Va a levantar la pelota. Atención. Se va a cobrar desde la banda. Tribuna de Oriente. Ya se cobra. La pelota la va moviendo. Levanta la pelota. Va arriba el balón. Otra vez se desborda. Corresponde al equipo Medellín para que levante ese balón desde la tribuna oriental. A levantar el servicio. Rubencho, mi hermano, gracias. Otra vez aquí está presente mi querido Rubén el Lago. Cristian Heredia, salúdemelo usted, por favor. El hombre no falla. $10 americanos. Mi amigo Cristian, y es que los parcheros no quieren la camiseta del Real Madrid de Benzema. Que no veo movimiento en las suscripciones. Bueno, vea, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Rubén el Lago. Lo prometió. A los 500 mil suscriptores, los parcheros se podrán ganar la camiseta del Real Madrid, la de Karim Benzema, oficial de esta temporada. Si usted quiere ganarse esta camiseta, sencillo, suscríbase al canal de Jorge Bermúdez, el parche del fútbol, que es muy fácil. Es muy fácil. En el chat en vivo hay un mensaje fijado por Jorge Bermúdez. Ese mensaje tiene un link. Ustedes pinchan en ese link, van a la página principal del canal de Jorge Bermúdez, el parche del fútbol, y listo, ya están suscritos. Allá simplemente hay que pinchar el botón suscribirse en la página principal del canal y listo, ya hacen parte de esta familia del canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. De paso, active la campana que aparece al lado para que le lleguen todas las notificaciones de los contenidos que hacemos aquí en el canal, transmisiones de los partidos, choques de fieras, los comentarios del patrón, el Calcio Mercato, que ya va a venir con todo. Ya aquí les dimos un anticipo del Calcio Mercato, con la no continuidad de Iber Cambindo en Independiente Medellín. Bueno, todo eso lo podrá ver usted aquí en la tribuna virtual del Parche del Fútbol, en el canal de YouTube de Jorge Bermúdez, cuando mi estimado Oscar Cantillo, faltan 67 suscriptores para llegar a la meta de los 479.700. Ya sabe cómo suscribirse, ya sabe cómo suscribirse. Lo esperamos aquí en la tribuna virtual del Parche del Fútbol. Y a Rubencho, a ver, ¿cuál le canta? Después de esta le vamos a dar la porra a Rubencho. Después de esta. Sí, señor. Después de este entonces, sí, señor. El balón está en la mitad del campo. Comienzan a caer gotitas de lluvia. La pelota la va moviendo. Viene Boyacá, chico. La pelota la va recibiendo. Viene Boyacá. Romir va adelante con la pelota. Le va a pegar de ahí. Viene Romir. Limpia el camino. Le pegó abajo. Romir Balanta. Bien, Andrés Marmolejo. El balón a ras de piso va a levantar. Vamos a cumplir la meta, por favor, muchacho. Suscríbase a nuestro canal del Parche del Fútbol. Y vamos a cumplir la meta. Es sencillo suscribirse. Ahí va la que le personalicé a Rubén la vez pasada. Vea. Ahí viene Rubén, la alegría de mi alma. Ahí viene Rubén, con la risa en su mirada. Ahí viene Rubén, despacito, casi lento. Ahí viene Rubén, de músico ligero. Sí, el gran Rubén el Lago, $10 americanos en la tribuna virtual del Parche del Fútbol. Rubén, de músico ligero, así como Ramón, que cuando llegó a cierto equipo de la banda cruzada, ay Dios mío, no quiero decir más. 56 minutos, por ahora 0-0 entre Boyacá Chico y Medellín. El balón está en la mitad del campo. El que venía era Galileo. Ahí viene Rubén.
El balón la tiene el Galileo, la va moviendo, se va destapando. El balón sobre el sector de la izquierda para que mueva Boyacá, chico. La tiene Henry Plaza, viene Henry con la pelota, la va dominando. Mira por dónde colocar el servicio, arroz de piso. Mira cómo pone el pase para Wilmer Cruz. Viene Wilmer con la pelota, viene Boyacá, chico. El balón que atrás entregando el balón para Vanguero. Ojo que la viene metiendo. Viene a marcarlo Aiza. Viene David, se le fue a David. Ahí tiro de esquina para Boyacá, chico. Tiro de esquina. El quinto del partido, el tercero para el equipo ajedrezado. Oiga, ahí volvió David, dice el astrónomo del balón. Bueno, no sé a quién hace referencia David con el astrónomo del balón, pero bueno, bienvenido David, más allá del debate, más allá de la discusión futbolera. Usted sabe que siempre es parchero y siempre un abrazo extensivo. Levanta el local. ¡Uy! ¡Por encima! El balón cayó en el techo de la portería de Marmolejo. Vino el cabezazo después del tiro de esquina. Señoras y señores, Henry Plaza la puso en el techo. Se levantó con autoridad y el balón va por encima. Cristian Heredia, esto continúa 0-0. Y el partido no ha tenido la misma chispa ofensiva, mi querido Oscar. Y así me acuerdo del amigo que usted me hizo acordar, el no me gusta. En estos primeros minutos, ¿ah? La verdad creo que lo de Plazas y pare de contar, ¿no? De resto, partido muy detenido, mucho tránsito de la pelota en la mitad de la cancha, poca profundidad Boyacá Chicó, no tiene el Medellín en estas primeras de cambio del periodo complementario la intención de pasar a campo enemigo y le da la propuesta, el balón y la iniciativa Chicó. A ver, aquí va Balanta. Venía Balanta, vuelve el rechazo y Berwen con la pelota, la va dominando la pelota, está en la mitad del campo, la va maniobrando, vuelve la carga, toca el esférico, la pelota viene Boyacá Chicó, falta. Hay una falta a favor del poderoso. Tumbaron aquí el número 10 en la espalda, que era Andrés Ricaurte, el capitán de campo. Sobre 58 minutos. Hagamos ver la pelota. Se viene el cobro. Wilmar León Henao. Gracias, Wilmar, por estar conectado con el parche del fútbol. A Diego Fernando. Un abrazo para Marlene Erazo. Oigan, Boyacá Chicó. Saludos desde el Cauca. Viene el cobro. Van a mover la pelota. Ojo que va por elevación. 58 minutos. Estaba recorriendo la pelota. La va dominando. Viene por acá Juan David. Viene Juan David Arizala. Mete un pase. La pelota por el medio. Para que venga Jordi. Va muy larga. Para que salga el arquero Rogério Caicedo. Para que levante el servicio ahora. El balón la tiene Rogério. Va a levantar la pelota. Más de 1600 dispositivos conectados. Vamos a darle compartir. Vamos a darle me gusta a nuestra transmisión del parche del fútbol. Se viene el cobro, vamos bien, moviendo la pelota. Sector de la izquierda, viene Henry con la pelota. La tiene que devolver Henry. Genia Plazas, Caicedo que va despachando largo. El balón va cayendo desde la mitad del campo. La va maniobrando, vuelve la carga, toca el abrigo y lo tomó de la camiseta y póngale color. Le pusieron color cartulina amarilla a Jaime Alvarado. Cristian de Medellín cobra el equipo de Boyacá Chicó. Sí, que mantiene la pelota, mantiene el control del esférico por ahora. Eso no es amarilla, mi querido Charlie. Sí le sacó la amarilla a Oscar, Charlie. Sí, Alvarado, sí. Claro, eso tiene que ser de amarilla. Amarilla para Jaime Alvarado. Entonces el segundo amonestado del partido, el primero para Independiente Medellín. Yo pensé que mi amigo Charlie se había olvidado de esa tarjeta. No se olvidó. Y aquí cobra el Boyacá Chicó. Ya cobró, el balón viene atrás para Henry Plazas, jugadorazo este, Marlene Erazo, un abrazo Marlene. El balón está en la mitad del campo, la va moviendo el equipo de Boyacá Chicó. Vuelve la carga, toca el frico, 60 minutos, estamos recorriendo, viene Boyacá. Bien atrás primero para que se venga pillando, la pelota la va dominando, viene el centro central. El balón va por el medio para Romir Balanta, viene Romir con la pelota, la va dominando, mira por donde levanta la visión, la pelota, ataca, la pelota la tiene Boyacá Chicó, va por el centro, la tiene Tamara. Sebastián con la pelota, ojo que viene quedando primero para que venga Vanguero. El balón que atrás va rechazando Medellín. Arriba la pelota, va tocando, va llegando a la mitad del campo. Viene el poderoso, la pelota por intermedio Andrés Ricaurte. Viene este capitán de campo, la tiene Ricaurte. La pelota la va recibiendo, 0-0 el compromiso. Están sumando de un puntito solamente. Ambos están llegando a dos puntos. El balón la tiene Jordi. Viene Jordi con la pelota, la va dominando, tocando para Ibarwen. Viene Ibarwen, ojo que le va a centrar. Ya lo hace Ibarwen arriba, bien de cabeza para que venga el rechazo. Bien, Ángelo. Ángelo con la pelota la va soltando, la pelota la tiene Boyacá Chicó. Vuelve acá al ataque, ataca. Viene como la filtra para que venga Wilmer con la pelota, la tiene el número 7, hace la sombra, el balón para Andrés Marmolejo, toma la pelota de inmediato al poderoso
Eso. Independiente Medellín, Galileo del Castillo, el astrónomo del balón, dice David Rico. El balón la va tocando Jordi con la pelota, la va moviendo rápidamente, tocando para Andrés Ricaurte. La tiene Ricaurte, levantó de zurda, balón al vacío para que venga el guardameta Rogero Caicedo. Va tomando el balón, va a levantar de inmediato. Vamos a darle compartir, vamos a darle me gusta, vamos a agitar el cañaveral. Vamos a sumir, vamos a inscribirnos a nuestro canal y a parte de esta gran comunidad, por favor. Arriba, arriba, arriba la sintonía. Vamos a cumplir con la meta, mi querido Cristian Heredia. Dice Giovanni Urbano, alguien que me explique por qué está jugando Cadavid si fue expulsado. Vuelvo a explicar con mucho gusto, mi querido parchero. La presencia de Jorge Cabeza Hurtado con la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de la Argentina habilita a Cadavid para jugar este partido. Pero ojo, queda pendiente de pagar la fecha de sanción el amigo Cadavid. Esa es la explicación. ¡Va, Chico! Venía el Chico. El balón llega suave en las manos del arquero Marmolejo, que va a despachar de inmediato. Ahí está el jugador John Palacios, el número 29. Va buscando la salida, mira por dónde colocar la pelota. Sector de la derecha, levantan el balón, bien el rechazo de Galileo, el astrónomo del balón, como le dicen aquí en el parche. El balón sobre la línea lateral, la pelota la tiene Andrés Ricaurte. Ricaurte por el medio, la va moviendo, 62 minutos, estamos recorriendo la pelota, la va recibiendo, se mete Medellín. Mire cómo la habilita primero, el balón está en la mitad del campo, ataca, 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 la tiene Julián Gómez. Gómez con el balón, la tiene Juli, el balón para Imarwen, habilita Julián, viene Juli con la pelota, viene Julián, la va a centrar, amagó, temporizó, Imarwen ahora, ojo que Imarwen sí le va a centrar, ya lo hizo, balón arriba, mete el cabezazo. Viene Loaiza, recibe la espalda y Imarwen. ¿Qué le pasó a Imarwen? ¿Para dónde pateó? Le cambiaron la portería. Imarwen se va a la línea final, despacho de puerta. Cristian Heredia. Que cambia el proveedor de la brújula, Imarwen, ¿eh? Pero, a ver, el libreto de este periodo complementario es algo similar al del periodo inicial. Pasa que en el periodo inicial hubo un poco más de claridad, mi querido Oscar, al momento en que Medellín y Boyacá Chico pasaran a campo enemigo. Ahora estoy viendo muy atropellado al Medellín al momento de llegar a campamento de Chico, y al Chico sin la misma lucidez de esos 20 primeros minutos de partido para llegar a campo del poderoso de la montaña. 64 minutos y el libreto exactamente el mismo. El mismito, el mismo de la primera parte. El balón al medio, le va quedando a Ricaurte. Lo habilita, toca para Medellín, vuelve entonces. Sector de la derecha para que venga el poderoso. 64 minutos, estamos recorriendo la pelota, ras de piso para que venga el poderoso. El balón la va moviendo, viene atrás. Reculan, reculan y no me gustan cuando los equipos reculan. La pelota la va recibiendo, entregando para Cadavid. Andrés con la pelota, vuelve a colocar la pelota para Marmolejo. Arranca Marmolejo, va a levantar el servicio, 64 minutos y medio. Levantó Marmolejo, va arriba la pelota. 0 a 0 el partido. La va moviendo Luciano Pons. Venía Luciano. El balón, sector de la derecha, sigue atacando el poderoso. La va moviendo para que venga Jaime Alvarado. Jaime con la pelota, toca para Ricaurte. La tiene Alvarado, que ya tiene cartulina amarilla. La pelota en la parte derecha. Vamos, parchero, dale compartir, dale me gusta a la transmisión que tenemos para todos ustedes. La pelota la tiene Ricaurte. Viene Ricaurte con la pelota, la va dominando, intentando, busca salida, prepara para comparar, para que toque el servicio, pelota ras de piso. Viene entonces para que venga abajo. Viene Medellín, va cortando la pelota, la va recibiendo Luciano. Viene Luciano Pons, el balón que la va moviendo, toca la pelota, sector de la derecha, intriga para Ricaurte. Va con todo Andrés. Andrés Ricaurte con la pelota, la tiene este número 10 en espada, mira por donde coloca el servicio, viene en cortico, viene a presionar el equipo de Boyacá Chico. El balón la tiene el poderoso, cambia de punta. El balón la viene moviendo, sector de la izquierda, va moviendo para Julián Gómez. Viene Gómez con la pelota, la tiene Ibarwe. Andrés Ibarwe limpió el camino, viene Imarwen, mete por el centro, picó primero la pelota, se demoró muchísimo allí, ya lo marcan, le quita el balón Támara, y Sebastián con la pelota la va moviendo rápidamente para que venga Boyacá Chico. Oscar, el balón que recibe, sector de la izquierda, Cristian Heredia en el parche. Yo no sé si es impresión mía, pero la verdad estoy viendo ya el Medellín trabajando conforme por el empate, y es que el empate en Tunja de poco le sirve al Medellín y al Boyacá Chico. Insisto, por el contexto en el que se está dando el grupo, necesita que haya un ganador este compromiso para que el grupo se cierre mucho más, independiente a que el Cali, por ejemplo, el día de hoy haya empate.
el hecho de que aquí esto esté 0-0 esté en igualdad, sigue ratificando el favoritismo de América y Millonarios para quedarse con la final en este cuadrangular. ¡Ojo! ¡Ojo! Vení Medellín, se levanta el banderín, ya cobra Boyacá, Chico, la pelota está en la mitad del campo. Vuelve al ataque rápidamente, ahora sí se viene Boyacá, ataca, corta la pelota, la va dominando, se mete Medellín. Se da media vuelta para que yo siga sí atacando. Yo sí tengo la fórmula, Oscar, y la dice David Rico de por qué no hay gol en este partido. Falta la fórmula mágica de Cantillo, el taca. Ahí está. Muy bien, sí señor. Así es, David Rico, un abrazo, mi hermano. Se viene el cobro, hay una falta primero para que levante el equipo de Boyacá, Chico. El marcador está 0-0. 67 minutos aquí, tumbaba que el jugador Frank Lozano. Y se viene dos variantes en el equipo de Independiente Medellín. Va a ingresar el número 21, Emerson Batalla. Va Emerson Sansón Batalla, y va Daniel Torres, marcado con la camiseta número 16. Bueno, entonces se retira de la cancha el Independiente Medellín, el marcado con la número 25, Arizala, para el ingreso de Sansón Batalla. Juan Arizala, el 25 para el ingreso de Sansón Emerson, Sansón Batalla, con la camiseta número 21. Y se fue Loaiza, el 6, e ingresó Daniel Torres, que cuentan desde Medellín tuvo alguna molestia física el día de ayer, por eso lo guardaron de prevención para el compromiso de hoy con la camiseta número 16. Los dos cambios en el poderoso de la montaña, que ya completa 3. La pelota la tiene el equipo de Boyacá, Chico. Atención, va Romir Balanta, coloca el balón sector de la izquierda. La va moviendo, se va destapando, viene Boyacá, Chico, para que la mueva. Lo va marcando el balón primero para que venga Medellín, saque el balón del peligro. El balón va cayendo desde la mitad del campo, la tiene Boyacá, Chico. Ojo que venía por acá este número 19, que era el jugador Frank Lozano. La va metiendo, toca la pelota, venía Angelo Ampeña en la pelota. El jugador Kevin Londoño la va ganando en la marca. Ojo que viene Medellín, va ganando primero para que venga Boyacá, Chico. El partido está 0-0. Sebastián Támara, viene Támara con la pelota, la va dominando por el medio, ataca sobre la parte de la izquierda, el balón la va recibiendo, viene Boyacá, Chico, vuelve la carga, toca el servicio Romir que la va moviendo, levanta el balón arriba, por arriba viene el rechazo, la pelota la va tocando, finalmente en terreno propio del equipo de Boyacá, Chico. Arriba la pelota, vuelve al ataque rápidamente, venía el rechazo de este número 29, John Palacios, el balón para Támara, venía Támara con la pelota, le queda Ibarwen por el medio, la va moviendo, viene Medellín, el balón la va recibiendo, viene atrás para que toque la pelota, le queda a Julián Gómez, viene Juli, Ibarwen ahora, ojo que viene Ibarwen, viene atrás, toca la pelota para el motorcito, Daniel Torres, venía Dani con la pelota, la va dominando, vuelve a colocar la pelota, parte de arriba, John Palacios, viene Medellín lentamente para salir, la pelota la tiene Daniel Torres, arranca Daniel, viene Boyacá, buen prudencia y falta va a cobrar el equipo de Boyacá, chicos. 69 minutos estamos recorriendo y aquí viene a cobrar Fran Lozano, viene Fran para levantar, Oscar, el balón, claro, lo trabaron ahí, dígame Cristian Heredia. 479,651 suscriptores, muchachos, vamos por los 479,700. Qué pena. En la tribuna virtual del Parque del Fútbol. Vamos por los 479,700. Faltan 48. Y suscribirse al canal de Jorge Bermúdez es muy fácil, mi estimado Oscar. En el chat en vivo. Ojo. Sí, señor. Ojo, sí, que no. Venía Medellín, pero ya salió el arquero aquí en esta oportunidad. Rogério Caicedo, mi querido Cristian Heredia. La pelota está en la mitad del campo. Sí, señor. En el chat en vivo hay un mensaje que dejó fijado el patrón de la sintonía, Jorge Bermúdez. Está en un recuadro azul. Ese mensaje tiene un link. Pinche ese link, lo va a llevar a la página principal del canal. Y listo. Allí aparece el botón suscribirse. Lo pincha y ya hace parte de esta familia del canal de YouTube de Jorge Bermúdez. La más importante de fútbol en YouTube aquí en Colombia y una de las más importantes en continente o en Sudamérica, más bien en Sudamérica. De paso, active la campana que aparece al lado. Ojo, vení.
venía con todo. Ojo que viene Medellín. Ojo, va a mover la pelota, sector de la derecha. Viene el poderoso de la montaña. Atención, la va moviendo, la quita la pelota. Viene Boyacá Chicona, el que toma la rienda. El balón la va moviendo, sector de la izquierda para que venga. Ojo que hay un hombre en el piso. Vamos a ver, hubo falta. El balón la va a mover, viene el equipo de Boyacá Chicona. Hay un hombre en el piso. Detuvo el partido en este momento el central Carlos Ortega. El partido continúa 0-0 con 1900 dispositivos conectados, Cristian. Y ese torniquete de suscriptores que se mueve, que da miedo. Faltan, muchachos, 38 para llegar a la meta de los 479,700 y enfilar baterías para terminar con 478,000 esta jornada de fútbol en el parche de fútbol. Vea, ya saben, en el chat en vivo está el mensaje que dejó fijado el patrón. Ese mensaje tiene un link, pínchelo, lo va a llevar a la página principal del canal. Allá aparece el botón suscribirse, lo pincha y listo. De paso, active la campana de notificaciones que aparece al lado para que le lleguen todas las notificaciones del canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. Sea uno más de esta familia que está buscando llegar al medio millón de amigos. Abrazo para el gran Bobby Escobar. ¡Movete, rojo, movete! Dice Daniel Restrepo. Vamos, el canal del feeling del fútbol. Muchas gracias, viejo Dani. Uzumaki, Luis Mendivelso. Hola, parche, saludos. Vamos por ese empate. La verdad, mi querido Lucho, el empate sabría muy poco para lo... ¡Ojo! No, falta. Venía, venía Medellín, un hombre en el piso. Era Jordi, que quedó en el piso tendido en esta oportunidad. Llegaba el poderoso. Vamos a ver qué sanciona el central. La falta creo que es a favor del equipo de Boyacá Chico. Oiga, que va a levantar un fuera de lugar ahí. Sí, está, señor. Está preguntando Héctor Pineda cuánto cuesta la suscripción al canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. ¿Cómo así? ¿Nada? ¿Gratis? Cero, gratis. ¡Tisgra! Cero, ¿ah? Claro. Cero pesos, cero pollo, cero huevos. Eso es lo que cuesta la suscripción al canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. La verdad, hay que hacerle un, una mención especial a Ricaurte en este Medellín, ¿eh? El que intenta generar juego, el que intenta conectar, la aduana de este equipo, el que intenta buscar a Pons para meter en el partido, el que activa a Ibargüen, el generador de fútbol. La verdad, partido aparte de Ricaurte, que ha intentado echarse al hombro a este. Y pasa que cuando busca esas pequeñas sociedades o esas respuestas de sus compañeros, pues no las encuentra de gran manera, ¿no? Aquí hay una falta. Una falta sobre Támara. El número 8 a favor del equipo de Boyacá Chicó. 73 minutos estamos recorriendo aquí en el Estadio La Independencia de la ciudad de Tunja. Con más de 1900 dispositivos conectados. Y se viene el cobro para que levante el equipo ajedrezado. Acomoda el balón el jugador Henry Plazas. Vamos a ver la pelota, se viene dos variantes en el equipo de Boyacá Chicó. Es Víctor Perea, el número 6. Sí. Y se va. Se va Kevin Londoño. Bueno, la verdad yo no hubiera prescindido un hombre como Londoño, pero bueno. Entonces se va Kevin Londoño para el ingreso de Víctor Perea, el marcado con la camiseta número 6, primer cambio en el equipo ajedrezado. Muy seguramente van a adelantar a Támara y al Pitbullito Lozano. Y se va Ángelo Peña, ¿no? El venezolano se apagó en este periodo complementario. El marcado con la camiseta número 21. El que ingresa es Sebastián Colón, el 29. Otro cambio más entonces en el equipo ajedrezado. El segundo, entonces va a quedar Colón en punta, cruza un costado. Y va a ir el amigo Romir Balanta al otro costado. Va a levantar la pelota el equipo ajedrezado. Conducto de Plazas. ¡Uy! ¡Le pegó fuerte! ¡Voló el arquero! ¡Voló el arquero! ¡Le pegó Henry Plaza! ¡Pegó en el travesaño! ¡No la tocó el arquero! Parecía que la tocara la pelota a la línea final. Despacho de portería sobre 75 minutos. ¡Bien Henry Plaza! ¡Cristian, se salvó Medellín! Le faltó un poco más de rosca a esa pelota para que terminara de bajar, ¿eh? Muy buen cobro de Plazas. Latigazo de pierna derecha. La pelota, insisto, le faltó un poco más de efecto, pero tiene esto el Boyacá Chicó. Remate
en la pelota parada con Henry Plazas y se estrelló rebeldemente en el vertical del portero Mosquera Marmolejo. Otra más clara para el Boyacá Chicó ante un Medellín que trata, pero por ahora sin respuestas. El balón va muy largo, se va desbordando, corresponde al equipo de Boyacá Chicó. Vamos a ver la pelota desde la tribuna de Oriente para que levanten ahora 0-0. Está el partido 0 para Boyacá Chicó, 0 para Independiente Medellín. Vamos a ver la pelota aquí en la Independencia, señoras y señores. Este resultado no sirve de mucho. El balón la va moviendo, viene Boyacá Chicó, levanta el servicio. La pelota va tocando el sector de la izquierda para que venga Boyacá Chicó. Ojo que la van a levantar, ya lo hace. El balón arriba para Wilmar. No la pudo controlar Wilmar y se le fue muy larga sobre la línea de meta y es despacho de puerta para que levanten ahora sobre el sector norte. Van a cobrar Carlos Prieto Martínez. Saludos para Darly en Quipile. Un abrazo en Quipile, toda la gente con la sintonía. El balón la va moviendo. Llegamos a 2000 dispositivos conectados. La tiene Boyacá Chicó. Ojo, ojo que viene Boyacá. Le pegó potente Sebastián Támara, iba torcido ese balón, había que colocarla o pegarle a la portería. Támara, el balón a la línea final, el despacho de puerta para que levanten ahora. 77 minutos estamos recorriendo, querido Cristian Heredia, en el parche del fútbol. Abrazo a la tribuna virtual del parche del fútbol para Robinson López, hoy gana Medellín. Valentina Rico dice saludito especial para mi Arley grande comentarista y la carita linda de mi Jorgito Martínez. Bueno, esa carita linda, mi querida Valentina, está en la transmisión de América Millos, en la mega previa. Y a mi pibe lindo, talento juventud, el parche del fútbol, grandes talentos, la gente que se pega, Oscar, en 77, a la tribuna virtual del parche del fútbol. Sí, señor. Un abrazo para la doctora Valentina Rico. El balón la va moviendo, balón en la parte derecha. La va tocando, vuelve la carga, mira por dónde colocar el servicio. La pelota la tiene el poderoso. Mira Medellín con la pelota para que venga. Atención, la viene metiendo para que venga Daniel. Atención, Daniel Torres la va tocando, la pelota la va recibiendo. Toca para que venga Sansón. Batalla. ¡Ah! ¡Castiga! ¡Uy! De taco la pelota va torcido sobre la línea final. Aquí llegaba mi Independiente Medellín por intermedio de Andrés Ricaurte. Venía con todo. En el balón va desviado aquí cuando llegaba ese balón rápidamente de taco ahí. Y el balón torcido de taquito, ¿eh? Buena jugada de Ricaurte, número 10 en la espalda. Andrés Ricaurte, la pelota iba torcido. Despacho de puerta para que levante el equipo de Boyacá Chicó. El marcador no se abre, 0-0 está el partido. 0-0 aquí en el Estadio La Independencia. Hagamos ver la pelota, se viene el cobro. Estamos con el parche del fútbol, el patrón de la sintonía. Dale, compartida, arriba el balón. Sí, señor. Este empate es el hecho que ya Boyacá Chicó y Medellín se estén haciendo harakiri. ¿Ah? Ambos con 2 puntos. Evidentemente, a espera de que jueguen América y Millonarios, quedan a 2 de los 2 líderes de este cuadrangular. Pero la verdad, por el contexto que se ha presentado en el grupo, esto era para que se sacaran diferencia. O es para que se saquen diferencia. Total, sí, señor. Claro. Este partido no es para que quede 0-0. La pelota la va dominando. 79 minutos. Ya un minuto para que. Segundo para que queden. Lleguemos al minuto 80. La va moviendo. Viene por acá para que toque. La pelota la va recibiendo. Viene entonces Ricaurte. Viene Andrés. El balón en la parte derecha. Ojo que lo van a centrar. Viene Medellín. Van a meter el centro. Marca primero abajo. El balón a la línea final. Hay tiro de esquina para Independiente Medellín. Tiro, tiro. Tiro de esquina. Sexto del partido, el tercero que va a levantar el poderoso de la montaña. Viene el cobro. Ojo que viene el tiro de esquina. Ricaurte va a cobrar. Se va metiendo la pelota. Llueve en Tunja. Arriba la pelota, ojo. Sí, señor, en gotica, pelota la mueve rápidamente, viene Medellín, está lloviendo en Tunja, sí, señor. El balón la va dominando, queda para Daniel Torres, la pelota la va recibiendo desde la mitad del campo. La va moviendo rápidamente, Jaime Alvarado levanta la pelota, busca salida, viene, va buscando la salida para que venga este número 5 en la espalda. Hablamos de Andrés Cadavid, viene a marcar la pelota, la tiene Boyacá Chicó, sacan el balón del peligro, ojo, se viene metiendo, pegaba sobre el árbitro y el árbitro tiene que parar para poner el balón a tierra porque incomodaba el centro.
Central. Llegamos sobre 80 minutos. 80 minutos aquí en el Estadio La Independencia. 0 para Boyacá, Chico. 0 para Independiente Medellín. Cristian Heredia. 80 minutos y nos faltan, mi estimado Oscar, 24 suscriptores para llegar a la meta de los 479.700. Vamos a llegar con más de 2.100 dispositivos, imposible. Suscribirse al canal de Jorge Bermúdez es muy sencillo. En el chat en vivo hay un mensaje fijado por el patrón de la sintonía. Es el primer mensaje que usted ve cuando entra al chat. Está el recuadro azul. Ese mensaje tiene un link. Pínchelo. Va a ir a la página principal del canal. Allí aparece el botón de suscribirse. Oprímalo, pínchelo, dele clic si no se ha suscrito. Y listo. Aquí está en esta familia que está buscando llegar al 500.000 de amigos. Y de paso active la campanita que aparece al lado para que le lleguen las notificaciones de todos los contenidos que hacemos aquí en el canal de Jorge Bermúdez y el Parche del Fútbol. Solo faltas tú. Sea uno más de esta familia que busca llegar al 500.000 de amigos, que busca llegar a los 500.000 suscriptores y consolidarse como la comunidad futbolera en YouTube más importante, la más grande en Colombia y una de las más importantes en Sudamérica y en esta parte del hemisferio. El Parche del Fútbol, el patrón de la sintonía. 82 minutos, mi estimado Cantillo. Y la verdad, esto tiene aroma mágico. Nada de nada. Nada de nada. Es verdad. Nada por aquí, nada por allá. Se viene el cobro, se levanta el banderín. Se levanta el banderín, que hay un fuera de lugar. Van a mover el balón. Se viene el cobro. 82 minutos y medio. La pelota la va dominando. Se viene Boyacá, Chico. Vuelve la carga. Toca el frigo. Ataca, 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 ataca. Toca la pelota. Va arriba el balón. Viene el rechazo de Jordi. El balón le va quedando el poderoso. Viene el equipo poderoso. El balón en la parte derecha. Va recuperando Ibarwen con el balón. La va metiendo desde la mitad del campo para que venga Daniel Torres. La va recibiendo. Levanta la pelota para que venga Gómez. Y el balón se desborda sobre la línea lateral a favor del equipo de Boyacá, chicos, que van a mover la pelota desde la banda. 83 minutos, quedan 7 minutos para que este partido termine. El cobro va de 2.200 dispositivos conectados. Parrachero, darle me gusta. Bien Ibarwe. Ataca, ataca, ataca. Ricaurte. El balón arriba. Ataca, ataca, ataca. Medellín, viene el cabezazo. Viene el rechazo primero para que venga Boyacá, chicos. 83 minutos estamos recorriendo. La pelota la va resumiendo. Viene sobre la parte alta. El balón va arriba. La va moviendo primero para que venga el arquero Andrés Mosquera Marmolejo. Ella cobra. Despachando, va largo el balón, va cayendo desde la mitad de la pelota, la va recibiendo, viene buscando la salida, la pelota la tiene Cadavid. Viene Andrés Cadavid, la pelota por el medio, la va moviendo rápidamente, ya viene Millonario frente al equipo del América de Cali en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero con nuestros compañeros. El balón que la va recibiendo, intentando, viene Medellín, tiene que devolver el frico Julián Gómez. Arranca Juli, juega para Marmolejo, viene Marmolejo, toca en cortico, la pelota la van sacando como puede con el toque, la pelota va moviendo, sector de la izquierda, ras de piso para Jaime Alvarado. Venía Jaimito para Daniel Torres. La pelota mueve rápidamente. Levantó de pierna derecha. Arriba ese balón. La va buscando, ojo. Ataca, ataca, ataca. Jordi Monroy toca para Ibarwen. Viene Ibarwen con la pelota tocando para Ricaurte. La va metiendo por el medio. La pelota la va recibiendo. Viene el motorcito. Daniel Torres va a castigar. Le pega fortísimo. Bien marca Henry. Venía Plaza a marcar. La pelota la va moviendo. Viene por acá para que busque al jugador número 21, que es Emerson, creo. Sansón Batalla. Atención, va moviendo la pelota. La va tocando. Venía Emerson Batalla, número 21. El balón para Ibarwen con la pelota, la va tocando. 84 minutos, viene con la filtra primero para que venga Henry Plaza, que hace la sombra. La pelota se va desbordando sobre la línea final. El despacho de portería para que levanten ahora. Más de 2.300 dispositivos conectados. Vamos a darle compartir, vamos a darle me gusta. Si te gusta, dale like. Si te gusta, dale like. Si te encanta, dale like. Dale, suscríbete a nuestro canal del Parche del Fútbol, el patrón de la sintonía. Y vienen en Medellín, nada más que Deiner Quiñones. Se va a ir Jaime Alvarado.
Viene el número 8, Deiner Quiñones, señoras y señores. Van a mover la pelota. Ingreso Deiner. Va moviendo la pelota para que toque rápidamente. 85 minutos tenemos ahora infracción. Se va a mover el balón, señoras y señores. 0-0 está el partido. La va tocando. Balón arriba para que lo mueva Breiner Trujillo, Marlene Erazo. El partido está 0-0. La tiene Romir. Levanta, balanta, balón arriba. Mete el cabezazo de rechazo. En el poderoso la va moviendo, la va colocando. El balón por el medio. Vuelve a colocar la pelota para que venga el equipo ajedrezado. La tiene. Ojo que viene este número 18. Creo que Romir, Romir con la pelota la tiene Balanta. Arranca Balanta, lo van trabando a Balanta. Nada, Daniel Torres que le cometía la infracción. Se viene en cobro de tiro libre para que levante entonces el equipo de el ajedrezado. Va a mover la pelota. 86 minutos, quedan 4. Quedan 4 minutos más el tiempo adicional. En el primer tiempo dieron 1. Vamos a ver cuánto van a dar en este segundo tiempo. Sí, yo no creo que vaya a ser. Van a mover la pelota, Cristian. Yo no creo que vaya a ser más de 3 minutos, mi estimado Oscar. ¿Eh? No creo que vaya a ser más también de 3 minutos. Igual. Se ha jugado, ha tenido el ritmo, sí, el partido. Rico entre comillas, ¿no? Porque la pelota sin filtro en zona media va y viene de un lado a otro, de una área a otra, sin la suficiente profundidad. Trata de tomar el control en estos minutos finales el Boyacá Chicó. Otra pelota parada para el equipo de Tunja. Se cobró, balón arriba, mueve la pelota, viene el poderoso. La pelota va quedando desde la mitad del campo. Venía Tabara primero para que venga el jugador Eduard Banguero, que tiene que devolver el servicio para Rogueiro. Ya va despachando Rogueiro. Arriba el balón, la pelota, viene el rechazo de testa para que toque entonces. Venía Luciano Pons. El balón la va moviendo, viene Medellín. Ojo, ojo que viene Medellín. El marco, Emerson Batalla, le pegó potente, bien Rogueiro Caicedo, manda la pelota a la línea final, el tiro de esquina para Medellín. Tiro, tiro, tiro de esquina, tiro de esquina. Séptimo del partido, cuarto para el poderoso. Va el cobro para levantar a Andrés Ricaurte, ya cobra el poderoso. Arriba, nadie en el rebote, nadie en el rebote, está viva. Primero le queda el equipo poderoso, la pelota la tiene Jordi. Viene Monroy para que la mueva desde la mitad del campo. Vamos, parchero, vamos a subir la temperatura. 2400 dispositivo. 88 minutos, quedan 2 minutos para que termine el partido. ¿Cuántos minutos van a adicionar, parchero? Opinen ustedes, opinen ustedes. ¿Cuántos minutos? La pelota la tiene Fran Lozano. Viene Fran, ojo Fran, viene Fran, ojo Fran. El balón la tiene Romir, le va a pegar Romir. Romir, había que ponerla Romir. Y si la había puesto, había dicho que había que pegarle a la portería. El balón en la línea final, despacho de portería. Cristian Heredia en el parche. Hagamos ronditas rápido. Para usted, mi estimado Oscar, ¿cuánto tiempo de adición en este periodo complementario? Para mí, 2 minutos. Para mí van a ser 3 minutos. Para mí van a ser 3 minutos. ¿Y qué opine la gente? En la tribuna virtual del parche del fútbol, Oscar, ya vamos con la gente, porque el partido no da tregua. Aquí se reanuda en el Estadio de la Independencia de Tunja. La va moviendo, viene Romir Balanta. Arranca Romir, intenta hacer una gambeta. Vuelve al ataque. No, Romir, te equivocaste, le quitaron el balón. La pelota la va recibiendo, viene por el medio. Primero viene el choque con Andrés Ricaurte, que era Támara. La va recibiendo, vuelve a la carga, toca el esférico. Era Víctor Perea, el número 6 en la espalda. El balón la va moviendo, viene entonces 2500 dispositivos ahí en el parche conectadito. La pelota la tiene Ricaurte. ¡Atención! Van a meter el centro. ¡Ojo! Que este Ricaurte le puede hacer la fiesta. Daniel, el número 21, que era Batalla, perdón. La va moviendo, la pelota por la mitad, la va tocando, viene atrás Romir. Primero para que despache Caicedo. Arriba ese balón, levanta la pelota. Valentina Rico dice que 5 minutos, vale. Gracias, doctora Valentina. Eduard Vega dice que 4. Y Juan Sánchez dice que empate. Muy bien, sí, empatado está, 0-0. El balón arriba, la va dominando, intentando buscar la salida. Venía Daniel Torre a marcar, la pelota se va desbordando. Corresponde al equipo de Boyacá Chicó. 89 minutos con 50 segundos. Vamos a llegar a los 90 minutos ya. Atención, Romir que cobra la pelota, la va dominando, intentando buscar salida. El balón la va recibiendo, intentando para el equipo de Boyacá Chicó. Este empate no le sirve a ninguno de los dos. La pelota la va recibiendo. ¿Dieron cuántos minutos, Cristian? Los que se subieron a la Heredianeta le pegaron.
3 minutos a ver quién se subió a la Heredianeta. Vea, se subió Héctor Pineda, se subió Jorge González, se subió Carlos Prieto. ¡Uy! ¡Al marco, gol! ¡Opa! 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 ¡Boyacá, Chico! Sí, señores, estaba militando y la pelota hasta el fondo de la red. Boyacá Chico tiene uno. Independiente Medellín, cuando venía Ramir Balanta, puso ese pase, habilitó a Wilmar Cruz y este le pegó con la punta del pie y se va al fondo. Boyacá Chico tiene uno. Independiente Medellín sobre el minuto 91. Seno, comenta Cristian Heredia en el parche. Qué bueno es este Pirulito Lozano, ¿ah? ¿Eh? La pelota que va y recupera a la mitad de la cancha y ya va buscando la Sociedad con Balanta. Romir Balanta tirado por dentro, buscando carriles interiores, encuentra un pase milimétrico para Cruz, que se le cuela a toda la defensa, a toda la zona posterior del Independiente Medellín, para solo frente a Mosquera Barbolejo mandarla a guardar. La garra de Pitbullito Lozano, la figura incontestable de Balanta del Boyacá Chicó, y la precisión de Cruz tienen ganando al Boyacá Chico en el compromiso. De mejor remate el equipo ajedrezado. Y atención al panorama, mi querido Oscar. Ya vamos con el panorama. Último minuto, porque esto se pone candente. Se pone bueno. 92 minutos estamos recorriendo con 23 segundos. Se va a mover la pelota. Va de 2.700 dispositivos conectados. Dale compartir, dale me gusta. Servicio de banda para que venga Eduardo Vanguero. Estamos en los últimos minutos para que termine el partido aquí en el Estadio La Independencia de la ciudad de Tunja. 1-0 va ganando el equipo de Boyacá Chico. Está llegando a 4 puntos. El balón la va moviendo, va por el medio, toca la pelota, viene metiendo primero para Támara. El balón la va recibiendo, intentando. Ojo, y el balón atrás entregando para Víctor Perea. Venía Víctor con la pelota, la va dominando, mira por dónde. Uy, bajaron a Romir Balanta. Dice el central que no hay falta, la pelota la tiene el poderoso. 93 minutos. Se va a ir el partido. Brazo, el central. Listo. Y terminó el partido. Final, 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 final. Terminó. Compromiso en el último minuto, en el minuto 91, en el tiempo adicional, marcó Boyacá Chico por intermedio de Wilmar Cruz. 1 para Boyacá Chico, 0 para Independiente Medellín, aquí en el Estadio La Independencia de la ciudad de Tunja. Buen resultado para el equipo ajedrezado. Casi que no se da la victoria. Señoras y señores, un placer inmenso relatarle a través del parche del fútbol, mi querido Cristian Heredia. Bueno, esas trampitas que tiene el fútbol, ¿no? No dejan de ser sorprendentes, no dejan de sorprender. Victoria del Boyacá Chico, sí. De la Cenicienta en el grupo, sí. Del equipo que todos daban como el comodín de este grupo A, de este grupo B, qué pena. Es el que se impone ante Independiente Medellín. Y van a hacer tres cosas claras, contundentes, sin milonga. Uno, Medellín, que se despida de una vez de sus aspiraciones de luchar por el título de la Liga Colombiana. A esto no le pongamos más matices, no le pongamos más colores. Yo no quiero darle falsas ilusiones a la hermosa hinchada del Independiente Medellín. Matemáticamente y después de esta fecha, tal vez queden muchas opciones, pero desde el fútbol, desde la actitud, desde lo que quiere realmente el Medellín, no se nota realmente que tenga la intención de buscar la final de la Liga Colombiana. Todo va a quedar con la definición del partido de fondo entre Millonarios y América. Dos, se dijo que en este partido el que sobreviviera y sacara diferencia quedaba vivo. El que queda vivo es el Boyacá Chicó y es el equipo que va a buscar y va a luchar hasta último momento por quedarse con el cupo en estos
cuadrangulares finales. El panorama del grupo está así. Por ahora, América y Millonarios 4, América 4, Chico 4 con un partido más, e Independiente Medellín con una unidad. Ya para quien habla, Santos Olios para el Independiente Medellín. El próximo fin de semana se volverán a cruzar, pero insisto, ya con un Independiente Medellín con un pie más del lado de la eliminación que del lado de la clasificación a la final. Mi estimado Oscar, tremenda transmisión, líderes en sintonía, más de 2.300 dispositivos conectados a esta señal del parche del fútbol. Y nos vamos cerrando, nos vamos yendo, ¿ah? Porque ya viene el superclásico, ¿ah? Entre Millonarios y América, donde ya están nuestros compañeros. Y yo, la verdad, y quiero serle muy sincero, mi estimado Oscar, no quiero perderme tremendo plato futbolero, ¿ah? ¡Abrazo! En la tribuna virtual del parche del fútbol. Yo sé que hay mucha gente a la que no le gusta lo que le estoy diciendo, pero la verdad de las cosas, muchachos. Yo, ¿para qué voy a poner a darle falsa expectativa a la gente del Medellín cuando ni siquiera en cancha se nota que sea un equipo que quiera clasificar? Lo dije, Oscar, desde el minuto 60. Veo al Medellín con la intención de buscar el empate, y el empate no le ayuda mucho. Y en esa intención de buscar el empate se llevó la derrota ante Chico, que fue realmente el equipo que más lo buscó en el tramo final del compromiso. Abrazo para Valentín Rico. Feliz descanso, parchero, lluvia de bendiciones. Juan Sánchez, pinta para Río Negro. Alejandro Iral, ¿ahora predices el futuro? No, yo no predigo el futuro, pero hablamos de lo que podía pasar en función, Alejandro, de lo que nos estaba mostrando el partido. Es nuestra función para estar con ustedes. Abrazo a Diego López. Feliz noche, Oscar, Cristian y Patón. Dios los bendiga. Y nos vemos en otra transmisión. Saludos a Marta Lucía Gámez Villegas, a Marta Ligia Herrera, a Narda Gómez Eslava y a Lorena Blum. Bueno, uy, tremendo. Luis Guillermo Venegas, qué pena. Saludos, amigos del parche de fútbol. Buena transmisión. Edgardo, gracias. Cantillo, buena noche, buena tarde. Dice por acá Santiago Alzate, Jorge Bermúdez dando el medallo de candidato. Ay, Dios, ya le comenzaron a cobrar cartilla al patrón. Sergio López, Medellín es una recocha. Ay, madre de Dios, el sabio oscuro. Medellín es el comodín del grupo. Por ahora sí, la verdad. Y Harold Acevedo, gracias por la transmisión, Maestrico Heredia, y a Caribeño Oscar Cantillo por tanta alegría al narrar. Mi querido Oscar, de nuestra parte lo mejor. Y nos vamos porque viene América Millonarios. Sí, señor. Un abrazo por su excelente trabajo profesional, mi querido Cristian Heredia. Nos vamos, parchero. Agrado Boyacá, Chico, por la mínima diferencia ante Independiente Medellín. La dirección general de Jorge, el patrón Bermúdez, la coordinación periodística y comentario de Cristian Heredia, la producción del popular Crepollo y el relato de este humilde servidor Oscar Cantillo, el caribeño. ¡Feliz noche! ¡Que la pasen bien! ¡Felicidades! ¡Que viva el fútbol! Boyacá, Chico, Boyacá, Chico, Boyacá, Chico, 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 Chico. Se fome el parche, ponga la atención. Llegó el patrón. El parche del fútbol entra al campo. Con emoción y pasión, Jorge Bermúdez, el patrón.